Hola, buenos días. Hola, buenas, Francisco. ¿Qué tal? Bien, no sé si has estado otras veces. Hoy Gonzalo no puede estar por motivos personales. Estaré yo por parte de Nube encargado un poco de las cuestiones técnicas. Soy Enrique. No, es mi primera INVEC. He estado en otros proyectos, pero en este no había estado. O sea, lo sigo, pero no he estado en presentación, ¿sabes?
Hola. 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 No sé si me... Ahora. Estoy con el teléfono. Voy a quitar el micrófono, ¿vale? Hola, buenas. Hola. Hola. No sé si Buenos se me días. Escucha. Hola, Jesús, buenos días. Hola, ¿qué tal? Si os parece, esperamos un momentín a que se terminen de conectar todas las personas que estaban inscritas en la jornada. Había, creo que en total, 14 personas. Estamos esperando a ver si entran. Por cierto, Jesús, soy Enrique, hoy estoy sustituyendo a Gonzalo, que no podía estar aquí. Muy bien, Estaré Enrique. Bueno, pendiente entonces... de las cosas técnicas y lo que haga falta. Perfecto. ¿Haces tú también las presentaciones de los ponentes según el programa indicado? Creo que me dijo Gonzalo que no, que hoy había alguien que se ocupaba de eso, pero si hace falta... Vale. Bueno, no, si no lo hacemos nosotros y ya está. Enrique, ¿me puedes confirmar si estás viendo ahora la presentación de la primera ponencia? ¿En Estoy pantalla? Viendo tu pantalla, todavía no la presentación, no. Estoy viendo... ¿El escritorio? Sí, la carpeta de los documentos. Vale, es que igual no me deja verlo. Porque el software que tengo igual no me lo reconoce. ¿A ti se te abre en el ordenador el PDF? No, pero no se me abre como PDF con el Adobe Reader, que igual es el problema. ¿Sabes? Se me abre con el Microsoft Edge y yo creo que no lo...
no lo coge eso. ¿Puede ser que en compartir pantalla hayas seleccionado solo la aplicación y no la pantalla completa? A veces hemos tenido ese problema nosotros. Buenos días. Buenos días. No me va a dejar. La tienes tú de las anteriores jornadas ahí guardada, ¿no? Vale, yo la tengo. Jesús, ¿quieres que comparta yo pantalla mientras vas presentando? Compártela tú, porque por alguna razón hoy no me la coge. Otros días sí me la ha cogido, pero hoy no me la coge. De acuerdo. Bueno, aunque pone Valladolid, pero es la misma. Sí, disculpa, esa es la que teníamos guardada. Vale, bueno, lo único, tienes que ir pasando tú las páginas, ¿vale? Sí, sí. Lo tienes en PDF, por lo que veo. Sí, prefieres que sea en PowerPoint, igual la puedo convertir. Bueno, no, es igual, es por facilitar el manejo. Muy bien, pues... Yo creo que vamos a comenzar ya. Muy bien, pues empezamos entonces. Buenos días a todos. Gracias por estar hoy presentes en esta jornada de bioeconomía del proyecto INVEC. A lo largo de la mañana vamos a tener una serie de sesiones y de presentaciones para focalizar un poco la cuestión que queremos abordar en el marco de este proyecto, que es promover una actividad y un desarrollo de la bioeconomía en Castilla y León, una región que dispone de abundantes recursos naturales y que en su mayoría son renovables y por lo tanto pueden ser una base fundamental para la bioeconomía, una base fundamental de actividad económica y una base fundamental para mejorar la competitividad de nuestras empresas y reducir la dependencia
de materias primas del exterior que cada vez son más escasas y más costosas y por lo tanto comprometen gravemente la competitividad de nuestra industria. Es también el objetivo pues, dinamizar todos estos recursos, darlos a conocer, dar a conocer experiencias y buenas prácticas, y este es el motivo por el que organizamos estas jornadas de sensibilización y de información que en su contenido pues, están orientadas precisamente a los objetivos que mencionaba. Para el desarrollo de los diferentes temas de esta jornada, en primer lugar, haré yo mismo una presentación de lo que es el proyecto Interreg Protect IMBEC en el marco del Programa Regional de Bioeconomía Circular. En segundo lugar, Dolores Hidalgo, directora del área de Economía Circular de Fundación Cartif, nos hará una introducción conceptual a lo que es la bioeconomía y las oportunidades que ofrece para las empresas de nuestra comunidad autónoma. A continuación tendremos la intervención de José Francisco Diego, que es el delegado territorial del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, para informarnos sobre los instrumentos de financiación para la I+D con aplicación a la bioeconomía, que son básicamente los instrumentos de los que dispone actualmente la comunidad autónoma para impulsar pues, actividades como la competitividad, la innovación, la cooperación empresarial, la comercialización exterior, etcétera, y que todos ellos son aplicables a proyectos de bioeconomía, o casi todos. Después tendremos buenas prácticas y experiencias de empresas que están desarrollando modelos de bioeconomía y por lo tanto son casos de éxito y de referencias, y no estamos hablando de un mundo nuevo, estamos hablando de un mundo ya explorado por algunas empresas líderes en innovación, como pueden ser, como son el grupo Matarromera, Kerbers o la entidad Por 7. Finalizaremos la sesión con un turno de preguntas, pero que en cualquier caso se pueden ir ya presentando a través del chat de esta sesión. Es decir, pueden compartir ahí cualquier tipo de comentario, de sugerencia, de pregunta a lo largo de la sesión de la mañana. Así que sin más, voy a pasar a hacer la presentación general del proyecto INBEC, que, como decía, es un proyecto de cooperación territorial España-Portugal, financiado, por lo tanto, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa de cooperación POCTE y encuadrado dentro del objetivo temático de mejorar la competitividad de la pequeña y la mediana empresa. ¿Puedes pasar la siguiente presentación, por favor? Bien. El consorcio es la siguiente diapositiva, ¿vale? Esa es. El beneficiario principal y por lo tanto coordinador del proyecto es el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, y luego estamos una serie de socios españoles y portugueses. En el caso de la parte española y de Castilla y León, estamos la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. También está la Diputación Provincial de Ávila, la Universidad de Salamanca y Fundación Cartif, además de Inbiotec, el Instituto de Biotecnología de León. Y en la parte portuguesa están el Instituto Pedro Nunes y el Instituto Politécnico de Bragança. En la siguiente diapositiva podéis ver cuál es el área territorial de actuación y, por lo tanto, qué empresas pueden beneficiarse de los diferentes servicios y actividades que está poniendo en marcha el proyecto INBEC. En el caso de Castilla y León, no es toda la comunidad autónoma, sino que son las dos provincias inmediatamente fronterizas, que son Zamora y Salamanca, y las tres adyacentes, León, Valladolid y Ávila. Y en la parte portuguesa, pues todo lo que está ocupado por la zona Douro, Trasos Montes, Beiras y Sierra de Estrela y la región de Coimbra. Siguiente, por favor.
Bien. El proyecto INVEC va dirigido a los sectores de actividad económica que claramente gestionan recursos naturales renovables o que producen residuos orgánicos o bioresiduos, y también las empresas tecnológicas que proveen servicios o transformaciones relacionadas con las mismas. Por lo tanto, tenemos o nos dirigimos al sector de la producción y transformación de la biomasa, incluyendo la generación de energía y bioproductos, las biorefinerías. También el sector ganadero, ya la pesca se entiende la acuicultura continental. El sector agrario, el sector biotecnológico, salud animal, alimentación, agricultura, etcétera. El sector de la silvicultura y explotación forestal, industria de madera, corcho y papel. Y el sector de la industria alimentaria. Siguiente, por favor. La financiación de que dispone el proyecto es de 2 millones de euros y esto está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Siguiente. Bueno, el plazo de ejecución se ha visto prorrogado como consecuencia de los meses que estuvimos en el estado de alarma y, bueno, pues, como sabéis, en ese periodo se paralizaron los procedimientos administrativos y igualmente esto afectó a los proyectos. Por lo tanto, se ha concedido esta prórroga de prácticamente 4 meses y tenemos todo el año 2021 para desarrollar el resto de actividades del proyecto, así como los primeros meses de 2022. Siguiente, por favor. Bien. A modo de resumen del proyecto, vamos a ver primero cuáles son los objetivos del mismo. Evidentemente es un proyecto que está alineado tanto con las estrategias de bioeconomía y economía circular de la Unión Europea y de España y también, por supuesto, con el propio programa de bioeconomía de la Junta de Castilla y León y la estrategia de bioeconomía de la industria agroalimentaria que coordina el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Itacil. Y en la parte de economía circular, pues está alineado con la estrategia regional de economía circular, aún no aprobada, ya ha finalizado los diferentes procesos de información pública y ya solo quedan unos trámites administrativos que harán que probablemente la estrategia esté aprobada, si puede ser, si no se ve afectada por otro tipo de retrasos administrativos derivados de la pandemia, pues antes de que finalice este año. Este alineamiento pues, nos ha llevado a determinar cuáles son los objetivos. Estaba en la anterior, por favor. Eso es. Como son, en primer lugar, el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico y la innovación, tanto público como privado en bioeconomía, la sensibilización y la promoción sobre bioeconomía, y hoy la jornada en la que nos encontramos responde a este objetivo, el desarrollo de una oferta regional de productos y servicios de bioeconomía, bioeconomía circular, y el fomento y la demanda de desarrollo de mercados relacionados con los mismos. Siguiente, por favor. Bien. Aunque luego en la siguiente presentación vamos a insistir un poco más en estos conceptos, pero evidentemente la economía circular es un concepto que está ligado a la sostenibilidad, que busca el principio de cerrar el ciclo de vida de las materias, de los productos, que busca transformar los residuos en productos o en energía. Y que además pues, buscan una alternativa también a la energía o a los materiales derivados de los combustibles fósiles y de materiales tóxicos no renovables. Por lo tanto, estamos hablando de que la bioeconomía podría formar parte de ese concepto de la economía circular y al mismo tiempo está todo amparado por el concepto más amplio de la sostenibilidad. Siguiente, por favor. Bien, las actuaciones que se están desarrollando o se van a desarrollar en el marco del proyecto son, en primer lugar, una caracterización de cuáles son los recursos con mayor potencial para la bioeconomía en el territorio de cooperación que antes he mencionado.
Una vez que estén identificados estos recursos, también se identificarán los agentes específicos, se han identificado ya los agentes específicos con capacidades, conocimientos, proyectos, etcétera, o tecnología aplicada a la bioeconomía. Además de estos agentes, se ha iniciado una tarea de visitas personalizadas a varios de ellos, a los más relevantes, identificados por su potencial o por sus capacidades actuales. Y estas visitas personalizadas nos van a dar como resultado un mapa regional de los recursos de la bioeconomía. Y, en consecuencia, también con ello, la elaboración de un plan de actuación específico para promover la bioeconomía en Castilla y León. Aunque este plan esté focalizado en el análisis de las 5 provincias que forman parte del territorio de cooperación Interreg, sin embargo, evidentemente, sus conclusiones se van a extender a toda la región. En segundo lugar, se va a desarrollar la oferta de productos y servicios de bioeconomía, para lo cual se han empezado a desarrollar estas jornadas informativas con casos prácticos. Después se desarrollará una serie de talleres formativos más especializados, ya con diferentes empresas que formen parte de un núcleo de actividades específicas del proyecto. Y finalmente, la elaboración de diagnósticos individuales y planes de implementación de bioeconomía individuales para un número limitado de empresas. Para ello, pues, se hará algún tipo de convocatoria pública o de muestras de interés por parte de las empresas que quieran voluntariamente participar en este proceso de elaboración de diagnósticos individuales para su empresa y de un plan de implementación de bioeconomía para su empresa. Después de realizar la selección de las diferentes candidaturas empresariales presentadas, pues nos dirigiremos ya a las empresas con una serie de técnicos y auditores para realizar en esas empresas estos diagnósticos individuales. Estos servicios son totalmente gratuitos para las empresas. Siguiente, por favor. Un siguiente paso, después de elaborar estos planes de acción de las empresas, estos diagnósticos individuales, es la generación de un banco de proyectos. Esto tiene como objetivo el que las medidas, los proyectos que se hayan identificado en estos planes de acción individuales para las empresas puedan integrarse en un banco regional de proyectos para los cuales los diferentes organismos, entre ellos el Instituto de Competitividad Empresarial, mostrará un apoyo específico para buscarles financiación. Entonces, bueno, pues se desarrollará un trabajo específico con estas empresas para identificar proyectos, por un lado, innovadores y, por otro, proyectos que generen nuevas actividades productivas. Y podemos desarrollar un proyecto innovador sobre nuestra actividad productiva actual o podemos buscar o generar un proyecto con una nueva idea de negocio diferente para una nueva actividad productiva. Entonces, se generan dos bancos de proyectos, cada uno con estas características específicas. Y finalmente, se potenciará, se desarrollará una actividad de fomento de la demanda y desarrollo de mercados. Esta actividad tiene una serie de subtareas. La primera, la elaboración de planes individuales de marketing digital, también para un número limitado de empresas. La elaboración también de un proyecto de valorización de subproductos y materias primas secundarias de origen bio y por lo tanto pues identificar el potencial, la base normativa que tienen estos subproductos para desarrollarse, si es necesario arropar a los subproductos o a su utilización con un desarrollo, una propuesta de desarrollo normativo y también hacer un plan de comercialización conjunto de todos estos productos identificados. Y finalmente, pues, crear un foro internacional en el que podamos compartir empresas de bioeconomía de Castilla y León experiencias con empresas de otros países. Esto es un poco el contexto que se está desarrollando. Ahora mismo nos encontramos en la fase del mapa de caracterización de recursos de bioeconomía, las entrevistas a las empresas y las jornadas de sensibilización. Y próximamente, probablemente ya en el mes de enero, se iniciarán los trabajos
para desarrollar el mercado de subproductos. Y bueno, pues, esas son las tareas más inmediatas. Así que animo a todas las empresas a que estén pendientes de la página web del proyecto, imbec.org, para tener más información sobre cuándo se va a poder presentar esas candidaturas, esas muestras de interés para participar y beneficiarse de esos servicios gratuitos que he comentado antes. Así que animo y esperamos vuestras propuestas. Sin más, muchas gracias. Daríamos paso a la siguiente presentación. Dolores Hidalgo, ¿estás lista ya? ¿Estás preparada? Sí, preparada. A ver. ¿Veis la presentación? Sí, la estamos viendo ya. Vale, muchas gracias. Si la pones a pantalla completa, pues ya cuando quieras. Perfecto. Pues nada, buenos días a todos los que llegáis de nuevo y los que repetís también sesión, que algunos he visto en el listado de asistentes que os gustó la primera vez. Oye, está bien eso. y repetís hoy. Yo voy a hacer una introducción, como ha dicho Jesús antes, un poco sobre lo que es la bioeconomía circular, diferenciando conceptos sobre otros términos similares que se manejan y que pueden llegar alguna vez a causarnos cierto lío en la cabeza, porque son muchas cosas que son parecidas. Bueno, referente al concepto de bioeconomía circular, nosotros partimos de un concepto tradicional que es el de la economía como tal, la economía entendida como la economía lineal, aquella economía en que todos conocemos, tenemos una serie de recursos, introducimos en un ciclo productivo y obtenemos una serie de productos. Y en este proceso se generan corrientes residuales que hasta ahora pues eran gestionadas mejor o peor, dependiendo de la época. Bueno, originalmente pues no había ningún control sobre esas corrientes, luego la legislación, la normativa ha evolucionado haciendo más estricta la normativa sobre la gestión de estas corrientes. Y bueno, ahora estamos en un punto en que hay bastante normativa, muchas veces, pero casi no se puede cumplir porque faltan muchas veces la forma de aplicar a la realidad, bajar a la realidad esas exigencias normativas. Entonces, bueno, ese modelo económico es insostenible, como todos sabemos a día de hoy, por dos causas principales. Una, por un lado, está el tema de la generación de corrientes residuales. Pues, oye, hasta ahora los vertederos pues tenían una serie de capacidad, esto ya no es viable, hay mucha normativa para restringir la llegada de productos a vertederos. Y por otro lado, pues porque los recursos son limitados. Entonces, bueno, hasta ahora pues se utilizaban ciertos productos, ciertos materiales, sin ningún, bueno, pues había suficiente, pero siempre hemos oído, yo desde pequeño hemos oído que el tema del petróleo, que se acaba el petróleo. Bueno, ¿por qué era el petróleo? Porque era lo que movía la economía realmente. Y nunca se ha prestado atención a otros productos. Ahora, a día de hoy, pues ya hay productos que son realmente escasos, Y os pongo el ejemplo que es muy claro en el campo de la bioeconomía, que es, por ejemplo, el del fósforo. El del fósforo, según los últimos estudios, pues hay reservas de roca fosfórica para 70 años. Y sin fósforo no hay fertilizantes, y sin fertilizantes no hay comida. Entonces, hasta ese punto llegamos con lo crítico que son algunos materiales. Bueno, pues como este modelo económico no es sostenible, pues nos hemos movido o estamos intentando implantar, porque es un concepto relativamente reciente, proviene de 2013, no va más allá en el tiempo, que es el de la economía circular. La economía circular, que lo que te trata es, pues precisamente, que esas corrientes que antes nos deshacíamos de ellas porque no tenían ninguna utilidad, pues que las mantengamos en el ciclo productivo lo máximo posible, Entonces, intentar aprovecharlas e, a ser posible, volverlas a meter en el ciclo para, hacer nuevos productos o en otros procesos, etc. Y eso es la economía circular. Un concepto que se oye hoy también es el de la economía espiral. La economía espiral es una versión realmente de la economía circular,
pero que se basa en la idea de que no todo es aprovechable al 100%, o sea, ese ciclo de la economía circular no es infinito, y en el proceso de los procesos productivos, los procesos de uso, pues hay ciertas pérdidas. Pues, por ejemplo, el caso muy claro de que siempre pongo, que es el de los neumáticos. Un neumático, al estar en un vehículo, pues tiene un desgaste durante su vida útil que hace que pierda una serie de materia, y cuando se recicla o cuando se recupera o se lo valoriza energéticamente, o sea, cual sea el destino final que tiene al final de su vida útil, no tenemos la misma cantidad de materia que teníamos al principio cuando el neumático nuevo es puesto en circulación. Entonces, bueno, hay unas pérdidas, que esto es extensible a otros procesos y a otros productos, y eso es lo que considera la economía circular, ESPIRAT, considera esas pérdidas. Si hablamos de la economía centrado en todo lo que sea bio desde el punto de vista de que es algo que en su día tuvo vida, o sea, que proviene de algo, o que tiene vida en este momento, o que proviene de algo que en su vida tuvo vida, estamos hablando de la bioeconomía. Y la bioeconomía entendida en su forma cíclica, es decir, que todos los productos que se generen o subproductos que se generen en el ciclo bioeconómico sean aprovechados e introducidos otra vez en el ciclo, hablamos de lo que nos ocupa hoy el día, que es la bioeconomía circular. Si vamos a definiciones oficiales, por ponerlas aquí también, que os quede, porque se habla mucho de estos aspectos, pero bueno, también está bien tener de referencia lo que la Unión Europea, que al final es en nuestro caso es quien ha sido el gran promotor de estos términos y de estos nuevos modelos económicos, y que luego ha ido bajando a países, de países a regiones, y nos ha llegado a nosotros. Pero bueno, la idea, aunque todos en nuestro momento lo tuviéramos en la cabeza, realmente viene de aquí. Pues la definición que dan es, pues, es un modelo de producción y consumo, no solo de producción, entonces que implica una serie de acciones que a lo mejor hasta ahora no estaban tan consideradas dentro de un ciclo económico, como son compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar. Todos estos conceptos, y ya no solo es producción y consumo, es todos estos conceptos intermedios que te permiten precisamente que alargar el tiempo que un producto está en el ciclo productivo. Si tú reparas un electrodoméstico, o no, tú no reparas el electrodoméstico, si hay una empresa que a ti te alquila ese electrodoméstico y se encarga de mantenerlo perfectamente operativo durante toda su vida útil, a cambio de una especie de alquiler, que al final lo que pagues por el electrodoméstico, sumando todos los alquileres, sería lo mismo que pagaras por el electrodoméstico al principio. Bueno, pues esa es una forma de que tú tienes el mismo servicio, incluso mejor, porque sabes que tu producto va a estar perfectamente operativo siempre, pero además alargas la vida útil, porque ya la empresa que te lo suministra ya se encargará de que te funcione bien el equipo, porque si no, en el contrato suele estar que te lo tienen que sustituir. Entonces, bueno, son nuevos modelos que te permiten eso, alargar la vida útil de todos los elementos que metemos en nuestro ciclo económico. Y la economía circular, pues, se dirige tanto a materiales minerales, fósiles y biomasa, que es lo que nos diferencia después de lo que es la bioeconomía, que es más restrictiva. En este es el típico esquema de la economía circular frente a la economía lineal. Entonces veis muy claramente las etapas que tienen en un caso y en otro, y el cierre del ciclo que se propone en la economía circular. Bueno, este tipo de dibujos, pues, es muy habitual y es muy, muy conocido. Si nos derivamos a la bioeconomía, pasamos a la bioeconomía, bueno, pues como os he comentado antes, pues es la economía, según la Unión Europea, pues es la economía derivada de la producción de recursos biológicos renovables, y la conversión de ellos en otros productos que también, al tener origen bio, pues son bioproductos. Si es energía, pero si es origen bio, es bioenergía. Entonces tenemos lo que os he comentado antes, algo que está vivo, la ganadería, la agricultura, trabajamos con elementos vivos, o algo que en su día tuvo vida, por ejemplo, la bioenergía que proviene de un purín o de un estiércol, que proviene a su vez de un animal que en su día tuvo vida. Ese es el concepto. Los principales sectores de la bioeconomía que veis aquí, pues tenemos el tradicional, que es el sector primario, que incluye la ganadería, la agricultura,
la industria forestal, todo el tema de peces, tanto a nivel de río como a nivel de mar, entonces la industria pesquera. Originalmente como sector primario, luego esos elementos se procesan, por ejemplo, a través de la industria forestal, pues toda la madera y todos los elementos que se generan en los bosques, o la industria alimentaria, todos los productos de origen vegetal o animal que se procesan en la industria alimentaria. Y luego con esos productos pues, se generan los tradicionales, comida, madera, muebles, etcétera, etcétera, pero luego hay otras industrias que son también relacionadas y que son también bioeconomía y que no son tan conocidas o tan comunes como pueden ser la industria química, a partir de productos de origen naturales, la industria energética, lo que hablábamos antes de la bioenergía. También interesante es el campo de los residuos orgánicos urbanos, se considera ya casi como un nuevo sector, a la altura de lo que puede ser un sector primario o una industria. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una cantidad de material de diversas características con potencialidades interesantes, daros cuenta la cantidad de residuos orgánicos que se generan en las ciudades y pueblos del mundo al día. Entonces, bueno, ahí tenemos una cantidad de materia prima que si conseguimos aprovecharla realmente es una fuente de recursos muy interesante. Esto es lo que es bioeconomía. También os lo he querido poner aquí, bueno, pues a modo de viñeta de chiste, pero realmente hay cierta confusión y a mí esto es una pregunta realmente. Limitar a la naturaleza es bioeconomía, pues no, eso tiene otro nombre, que es verdad que es un tipo de actuación que se emplea en industria, porque bueno, digamos que la naturaleza es sabia y lo que desarrolla, pues si somos capaces de imitarlo, eso que se lleva a mayores, el proceso en el que estamos intentando aplicar esta práctica, pero eso no es bioeconomía. Cuando hablamos de bioeconomía, bueno, pues la definición de bioeconomía en relación a la economía circular, bioeconomía circular en relación a la economía circular, pues ha ido variando a lo largo del tiempo. Como os comenté antes, el concepto de economía circular es relativamente reciente, es de 2013, cuando la Fundación Ellen MacArthur pues empezó a hablar de estos temas, y en aquella época pues no, la bioeconomía circular ni siquiera existía con concepto. Entonces hablaba de bioeconomía y se consideraba que bioeconomía pues era pues una pequeña parte, pequeño o grande, pero era una parte de la economía circular. A día de hoy pues hay dos tendencias. Hay una tendencia que dice que la bioeconomía circular es más que la suma de la economía circular y la bioeconomía por sí sola, ¿no? Con lo cual, al unir ambos conceptos, se genera una serie de sinergias que obtienes más de lo que es la suma de las partes. Es una teoría que hay, os la quiero incluir aquí porque, bueno, para que la conozcáis, pero realmente no es la más aceptada. La más aceptada es la que veis a la izquierda, en que se define la bioeconomía circular realmente como la intersección entre bioeconomía y economía circular. La intersección que puede ser más grande, más pequeña, también un poco dependiendo del autor que lo defienda, pero es la más aceptada. Por ejemplo, bueno, pues ponemos una fábrica de barras de hierro. Una fábrica de barras de hierro, pues hombre, es economía, puede ser economía circular perfectamente, si implantas una serie de acciones que te permita, por ejemplo, recuperación de corrientes residuales o puede ser economía circular, pero difícilmente va a ser bioeconomía, hay bio poco. Respecto a la bioeconomía, pues hay actuaciones que son bioeconomía, como que se pueden considerar, por ejemplo, el desarrollo de nuevos microorganismos, todo lo que se trabaja en desarrollos genéticos o control de nuevos elementos, y eso es bioeconomía. Se está generando nueva vida o se está trabajando con elementos bio, pero en principio no es bioeconomía circular. Por ejemplo, todo lo que hay ahora del desarrollo de las vacunas para el COVID, el COVID-19, pues todo eso es bioeconomía, esto es bio, pues estamos trabajando para el desarrollo de una vacuna y es economía porque cuando esa vacuna tenga éxito, pues va a generar, va a entrar en el ciclo económico y va a generar, pues se prevén que grandes beneficios, es bioeconomía. Ahora, el tema circular, pues realmente ahora no es prioritario, entenderéis que bueno, primero es tener el producto que funcione y luego ya veremos cómo aplicamos circularidad en el proceso.
Entonces, ahí está la diferencia. Y oficialmente, pues la economía circular según la Unión Europea es la aplicación del concepto de economía circular a recursos, productos y materiales biológicos. Y luego hay una, es muy sencilla, pero es la que es realmente aceptada, y luego hay una que os he querido poner aquí, que es de 2020, muy reciente, de unos autores que lo que han hecho es trabajar con estos conceptos, han hecho una búsqueda bibliográfica a ver de todo lo que se ha hablado en los últimos años sobre bioeconomía circular, qué definiciones se les han dado, qué conceptos se manejan, y entonces han llegado a la conclusión de han unido todas esas definiciones en una y resaltan dos términos muy importantes que ahora os comentaré, que son el tema biorefinería y el tema procesos en cascada, que los incorporan como parte de esa definición de bioeconomía circular. En cuanto a la bioeconomía circular, por ejemplo, tenemos los procesos en cascada, pues es un ejemplo que os pongo aquí, es intentar aprovechar al máximo el producto original. Nosotros tenemos una biomasa que vas a utilizarla, digo, bueno, pues lo que más valor a nivel de mercado tiene, o sea, que menor cantidad tiene mayor valor añadido, pues más puedo sacar algo a nivel de nutrición y farmacia. De qué entidades, pues me va a generar a nivel de precios, unos grandes ingresos. Pero bueno, de aquí saco una pequeña parte, saco un extracto, yo no sé si es una planta, voy a sacar un extracto que voy a meter en un elemento, en un producto de farmacia, por ejemplo. ¿Pero qué me queda? Me queda el grueso del producto. Eso no lo voy a tirar, eso tiene un valor. ¿Cuál es la siguiente industria, la siguiente línea que tiene más valor añadido? Pues el tema de alimentos y piensos, en ese orden. Primero alimentos y después piensos. Bueno, pues trabajo ahí. Que aproveche, que saco alimentos y saco piensos y todavía me queda material, bueno, pues pienso en el siguiente línea de menor valor, que todavía tiene bastante valor añadido, que es bioplásticos y biopolímeros. Y así sucesivamente pasaríamos al tema de productos químicos y biocombustibles, que en estos productos químicos puede estar aquí o puede estar aquí, depende del producto que se saque. Entonces, esta pirámide también, los escalones de la pirámide pueden variar. Y luego, por último, pues normalmente lo menos, también porque es capaz de absorber más tipos de materias diferentes, es la producción de energía y calor. Entonces, llega un momento que nosotros, siguiendo este proceso en cascada, hemos conseguido valorizar o utilizar el 100% de la materia que introducíamos principalmente, con lo cual no hemos tenido residuos, no hemos desperdiciado nada, que ese es el objetivo. Y eso, bueno, simplemente, bueno, es más o menos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, de la que es la bioeconomía circular, los sectores que intervienen, y veréis que ya aparte, bueno, pues el central, la generación de la vida, o sea, ¿quién me genera vida? Pues la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria forestal, aquí está la vida. Y luego yo lo que hago en otros sectores, pues es transformarla. Y me gusta esta gráfica porque ya me mete como una pata muy importante, pues toda esta, que os hemos comentado, de tema de bioquímicos, biopolímeros, farmacéuticos, nutracéuticos, que pueden ir en cascada, pueden ir en cascada, y es lo que se conoce también como biorefinería. Oportunidades, algunos ejemplos específicos de lo que hemos venido comentando. Bueno, pues en industria forestal, ejemplo número uno de lo que se puede hacer en bioeconomía circular. Pues este es un esquema típico, pues tenemos el arbolito en medio, bueno, ¿qué podemos hacer con el árbol? Pues veréis lo habitual, árbol, ¿con qué lo relacionas? Pues producción de madera y producción de energía, pues la leña de toda la vida que quemaban antiguamente y que ahora también se utiliza, pero bueno, lo de toda la vida, madera y energía, bueno, pero es que hay más cosas. Estos son dos patas de la estrella, pero veamos todos los que tenemos a mayores. Podemos hacer operaciones de desfibrado, de pulpaje, de pirólisis, o sea, calificación. Entonces, en cada una de estas líneas o estos procesos podemos obtener una serie de elementos de interés. Cogemos uno, la gasificación, que nos genera gas de síntesis. Pero es que no acaba aquí la cosa. Seguimos de una gasificación. Se puede obtener todo esto que aparece en la diapositiva, no voy a entrar en detalle, simplemente es que para que veáis la magnitud del tipo de operaciones que se pueden realizar y la magnitud y el gran número de procesos y de productos que se pueden obtener de la tradicional madera. Entonces, bueno, esto está muy, y todo esto es bioeconomía circular. Bioeconomía circular porque lo que estamos haciendo es lo que sacamos de un sitio que nos sobra, lo aprovechamos en otro. En la industria alimentaria también hay grandes ejemplos. Pues probablemente
Castilla y León, pues tenemos, incluso aquí tenemos, pues por ejemplo, empresas de leche o de producción de alcoholes que se generan ácidos orgánicos y también está estudiando el desarrollo de plásticos con base biológica. También tenemos, y después habrá un caso, presentará Marta Romera, por ejemplo, la siguiente de industrias de zumo, de cítricos, de vino, aceitunas, la extracción de componentes de valor añadido, como el caso de los polifenoles del vino, para hacer productos cosméticos. O en el caso de la industria procesadora de pescado, pues el famoso omega 3, que estuvo tan de moda hace unos años, pues se saca de ahí. Entonces, esto es bioeconomía circular. Un ejemplo nuestro de cartel en el que participamos con una empresa de aquí de Valladolid de procesado de frutas y verduras, que lo que hace es que las aguas residuales, esta empresa lo que hace es lava, cuece y envasa productos naturales, de frutas y verduras principalmente, y claro, en ese proceso pues emplea ingentes cantidades de agua. Entonces, como emplea mucho agua, ese agua no se absorbe por el producto, tiene agua residual. Ese agua residual, pues tradicionalmente lo que se ha hecho es un tratamiento de un tratamiento aerobio, en el que se generaban unos fangos y esos fangos después, en el mejor de los casos, se procesaban por digestión anaerobia para producir metano. Pero bueno, esos fangos que obtenías inicialmente no tenían ningún valor, aparte de que luego los procesaras como para producir metano, que entonces sí. Pues que lo que ha hecho esta empresa es, bueno, pues vamos a probar, en vez de que sean unas bacterias que me generan un fango con poco valor añadido, que me depure el agua, en vez de ser bacterias, sean microalgas. Y esas microalgas, claro, funcionan de una forma parecida a las bacterias, pero en vez de tener un fango, yo lo que tengo es un polvo de microalga, una microalga que extraigo del sistema de tratamiento y seco, que tiene pues mucho valor en el mercado. Entonces, bueno, esta es la planta, por ejemplo, es una planta piloto y veis aquí, en estas bolsitas de aquí, pues el alga que se extrae y veis el agua. Este agua, pues por ejemplo, es de haber cocido remolacha, se ve claramente por el color y, bueno, pues tienes el agua depurada que aunque todavía tiene color, realmente la carga orgánica o la carga es baja. Porque pasa que el tema del color es muy, muy escandaloso. Entonces tienes un agua depurada y además pues has tenido un producto que puedes comercializar porque tiene interés en el mercado. Es bioeconomía circular. Pues eso es el caso de una empresa que actúa en solitario. Si hay varias empresas que deciden ponerse en conjunto y empezar a trabajar juntas, bien por un lado puede ser porque los productos que una desecha le pueden servir a la otra como materia prima, o bien porque yo genero muy poca cantidad de esto, pero cuando tú generas muy poca cantidad de esto, juntamos nuestras pocas cantidades, ya tenemos una cantidad lo suficiente interesante de alguna corriente para gestionarla para poderla gestionar. Porque a lo mejor si tengo muy poco, pues no me merece la pena hacer una instalación para transformarla en otro producto. Pues entonces son estrategias de actuación entre las empresas para poder aprovechar esos productos que tienen. Entonces, en este caso, bueno, pues son dos empresas cervecera y de productos alimentarios que tienen en este caso biomasas, pues venden bagazo, levadura, biomasa algal, biomasa cítrica, que se han puesto de acuerdo con una empresa que se dedica a biotecnología, que trabaja con cepas específicas de microorganismos y dirige los procesos hacia donde quiere. Entonces, pues con los corrientes residuales, que ahora son subproductos de estas otras empresas, pues producen fibra alimentaria o proteína, en este caso. Y además, bueno, que pueden ir a la industria alimentaria y a la industria de piensos. Pero además existen, pues lo que hablábamos antes del proceso en cascada, hemos utilizado parte del material que ya era un residuo originalmente, pero todavía tenemos algo que vamos a llamar biosólidos. No vamos a llamar residuos porque tiene interés. Entonces, con esos biosólidos, a su vez, les puedo meter en otro proceso y generar con esa misma empresa, Biotech o con otras, pues una serie de biopolímeros que pueden ser precursores de bioplásticos. O puedo trabajar con una empresa de fertilizantes que pueda aprovechar los nutrientes que tienen esas corrientes, tanto el nitrógeno como el fósforo, para hacer productos, sales, como la vivianita o la estrubita, u otros elementos para sus fertilizantes. Entonces, bueno, esto es un ejemplo muy claro de una colaboración entre empresas que te permite aplicar ese modelo de producción en cascada.
Mira, sí, en relación con el anterior, pues, por ejemplo, aquí tenemos esto que veis aquí abajo, es la estrubita, lo que os comentaba antes. Pues es una sal que lo que hace es recoge el nitrógeno y el fósforo de la corriente residual y hace que, bueno, pues ya tengo una corriente que ya no tiene esos elementos, entonces puedo gestionar en muchos casos como agua de riego porque no tengo ese aporte incontrolado de nitrógeno o fósforo al terreno. Entonces, por ejemplo, veis esta, que es una estrubita de la izquierda, una estrubita procedente de purín porcino, que es muy característica porque tiene cierto color, porque tiene bastante materia orgánica, y luego esta que es muy blanca, la de la derecha, que es procede de agua residual urbana, que tiene dos procesos previos. Entonces, sirven como fertilizantes. Producción de biocombustibles es otro elemento muy, muy, muy interesante a nivel de bioeconomía circular. Este caso que os pongo aquí es el de una empresa de México con la que estamos trabajando y que, bueno, pues da la circunstancia de que esta empresa tiene ganadería, tiene vacas y tiene cerdos, tiene una fábrica de leche, de quesos, o sea, tiene en las que procesa la leche de las vacas que tiene, y además tiene una empresa de transportes, de logística. Bueno, pues dentro de su modelo de negocio dice, si es que lo tengo todo, tengo por un lado el estiércol, y el lactosuero que puedo digerir, genero metano, ese metano lo proceso para separar el CO2 y lo que tengo son unas botellas de metano prácticamente puro que puedo inyectar, que puedo utilizar de combustible en los camiones de mi flota de transporte. Esto es un modelo ideal, o sea, esta empresa este año tiene 3 camiones, pero su idea es, como tiene todavía corrientes residuales orgánicas en exceso de sus otras actividades, es pues prácticamente toda la flota que tiene de camiones alimentarla a biometano. Entonces, un modelo medioambiental y de negocio redondo, nunca mejor dicho. Y esto es aplicación de lo que es la bioeconomía circular. La bioeconomía en números, bueno, pues un poco para que veáis la importancia de ese sector a nivel de lo que es la bioeconomía circular y no circular, la bioeconomía en general a nivel europeo, pues veis, representa pues 2,4 trillones de euros en el año 2017, que son los más recientes que he encontrado. Y en este caso, pues la alimentación, el sector de alimentación es el que más aporta, pues el que más volumen de negocio genera. España, esto, bueno, es la suma de todos los países, de los 28, pero hay que tener en cuenta que España está entre los 4 primeros. Está Alemania, Francia, Italia y España en este ranking, con lo cual, ahí veis la importancia de este modelo para nuestro país. Y en caso de empleos, pues lo mismo. También 18,5 millones de empleos están asociados a la bioeconomía en Europa. En este caso varía un poco la distribución de porcentajes y el mayor corresponde a la agricultura, que es la que más empleo genera, asociada a la bioeconomía. Otros elementos de la bioeconomía, bueno, pues ¿qué oportunidades genera? Pues hemos visto casos concretos, pero bueno, poniendo esto en forma de resumen, pues para la empresa que lo aplica, pues nuevos mercados, nuevos clientes y nuevos segmentos a los que acceder. Porque pues tengo nuevos productos que voy a ofertar, que pueden estar relacionados o no tener nada que ver con los que tengo yo antes. Esto depende. Mayor competitividad normalmente, por un lado, pues porque aprovechas mejor los residuos, los recursos que utilizas, que entran a tu proceso, los aprovechas mejor. Y luego también, bueno, pues que es un modelo de negocio que tiene muy buena prensa. Y que asegura un compromiso medioambiental de la empresa y un compromiso con el entorno. Entonces, bueno, todo esto pues a la hora de ver esa empresa, pues todo positivo. Otros aspectos, bueno, pues el tema de los estándares, aquí está un poco el tema, luego veremos, es más como una barrera porque realmente se necesitan estándares. Todos conocemos las famosas ISO, las UNE, tú cuando un producto llega a la estantería del supermercado, pues oye, te interesa, el consumidor quiere que haya habido una serie de normativa por la que le asegure a él que ese producto está en perfectas condiciones. En el caso de bioeconomía, sobre todo la bioeconomía circular, pues el problema que tenemos es que es un concepto relativamente nuevo, que ha crecido mucho en muy poco tiempo y el desarrollo de estos estándares, esta normativa, no va a la velocidad que va la tecnología y que va la demanda social. Entonces, hay un desfase, y dado que son necesarios, pero van despacio. Entonces, bueno, lo que os comentaba antes, estos estándares son necesarios para dar fiabilidad sobre el producto y confianza al consumidor.
Las barreras, pues la falta de estos estándares en algunos casos, por su lentitud en la generación, en el desarrollo. El coste, bueno, yo tengo una corriente que es valorizable, pero a lo mejor no me interesa, porque oyes, lo que hablaba antes, a lo mejor a mí solo no me interesa porque la cantidad que produzco pues es pequeña y no voy a generar cantidades de algún producto a mayores que pueda comercializar. O sea, que está la estrategia de juntarse con otra empresa que esté en las mismas condiciones y generar una especie de asociación para explotar ese producto, ¿eh? Esto es todo, hay que estudiarlo caso a caso y cada caso va a ser diferente. Entonces, bueno, es un elemento que puede ser una barrera, ese coste de esa actividad nueva. La tecnología, pues obviamente también está relacionado con el coste, se necesita tecnología nueva, por lo cual se necesita inversión. La percepción del consumidor en algunos casos, y esto es un problema total de concienciación y de conocimiento, el de si está hecho de residuo no lo quiero. Bueno, pues esto es un tema cultural, absolutamente, ¿eh? Igual que antes pues no se quería ni ver la ropa de segunda mano y ahora es un sector que tiene su núcleo, su nicho, su lugar en el mercado de la ropa, bueno, pues con esto igual. ¿Eh? Un producto, bueno, no tiene nada que ver, puede no tener nada que ver con el producto original, ¿eh? Entonces, bueno, esto es todo es mucho de actuar sobre la concienciación y sobre, digamos, formar a la población para estos nuevos modelos económicos que nos vienen. O barreras legislativas, esto va un poco en relación con, muy similar a lo que pasa con los estándares, la normativa va muy lenta. Os pongo el caso de la estrubita que hemos visto antes, pues es un fertilizante que tiene a nivel de, se ha probado totalmente técnicamente su validez y sus bondades como fertilizante, pero la legislación pues obviamente tiene que asegurarse que no hay ningún lugar, no hay lugar a duda de que ese elemento es positivo y que no va a generar reacciones secundarias negativas o acumulación de algún producto indeseable, etcétera, etcétera. Y todo esto pues lleva su tiempo, ¿eh? Y por eso también va despacio la legislación. Riesgos. Bueno, pues riesgos vienen un poco derivados de la mal uso que damos de algo que puede ser bueno. Eso es culpa nuestra, de los que hacemos uso de esa bioeconomía. Por ejemplo, el tema que ha habido, un riesgo que ha habido es la sustitución de terrenos que eran destinados a alimentación por otros terrenos por cultivos que van destinados a la producción de biocombustibles o bioplásticos. Y esto ha ocurrido, es un riesgo que se ha materializado, ha ocurrido en África, ha ocurrido en Latinoamérica. Entonces, bueno, esto cómo se evita, cómo se mitiga este riesgo, pues con políticas activas para evitarlo. También, bueno, pues todo lo que hay ahora con los nuevos cultivos que han sido modificados genéticamente. Bueno, la genética es una herramienta que es muy útil para nuestro desarrollo, para el desarrollo de la alimentación, pero claro, es una herramienta que fuera de control es peligrosa. Entonces, bueno, aquí todo entra en un juego de controles y de políticas son las que tienen que actuar para que esos conocimientos sobre genética que tenemos ahora y que nos pueden permitir grandes logros no pasen al lado oscuro, digamos, y se conviertan en algo negativo. Y luego, pues, por temas de, por ejemplo, de propia actuación de las empresas, de decir, bueno, yo voy a utilizar biocombustible, yo estoy utilizando biometano, entonces, ¿para qué me voy a, yo ya soy ecológico, digamos? ¿Para qué me voy a molestar en optimizar los consumos de mis equipos? Bueno, pues no, porque el biometano, que es bio y viene de una fuente renovable, realmente cuando lo utilizas estás generando CO2. Bueno, pues intenta evitarlo. Es todavía hacer más positivo lo positivo. Entonces, bueno, también es un poco a nivel de concienciación. El carácter ético de la bioeconomía, bueno, pues la bioeconomía tiene su carácter ético, obviamente. Y muchas veces se le pone positivo al compararla con la economía tradicional, ¿eh? La economía circular con la economía tradicional. Bueno, pues la bioeconomía realmente lo que te busca es hacer un avance en paralelo de conceptos como son la sostenibilidad, por un lado, y el desarrollo en el marco de la ciencia, por otro. Con lo cual, a priori, éticamente, tendría que ser algo positivo, ¿eh? En nuestra mano está que se mantenga siendo algo positivo. Y ya para terminar como conclusión, bueno, pues con esta viñeta pues resume muy bien lo que queremos un poco sobre lo que queremos hablar hoy. Es que tenemos
la tecnología, tenemos el conocimiento, podemos crear este nuevo modelo de gestión de recursos que es más eficiente, ¿eh? Entonces, bueno, en nuestra mano, la mano de todos, todos, desde el que genera la política hasta el último consumidor, está en que esto tenga éxito. Y nada, pues ya para terminar, pues os dejo ahí también la web del proyecto, en el marco del cual estamos haciendo esta jornada, y para en el que se irá incluyendo información sobre la evolución del mismo. Y luego pues, mi correo de contacto, pues, si tenéis alguna duda específica sobre la presentación que he hecho, pues con toda la confianza podéis contactar conmigo. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Loli, por tu presentación. Quiero recordar a todos los asistentes que pueden compartir y presentar sus sugerencias, comentarios y preguntas en el chat de esta sesión. Que todavía está bastante inactivo, a ver si os vais animando y vais presentando vuestros comentarios y vuestras preguntas. A continuación, contamos con José Francisco Diego Calvo, que es delegado territorial del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, que nos va a hacer su presentación sobre los instrumentos de financiación que dispone el ICE para la aplicación a la bioeconomía. Así que, José Francisco, cuando quieras. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por la presentación. Espero que se me escucha correctamente. Perfectamente. Me parece, bueno, el proyecto INVEC ya ha sido presentado. Yo soy el director territorial en Salamanca del Instituto de Competitividad Empresarial. El ICE es un ente público de derecho privado, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Y una de las labores que nosotros desarrollamos es todo lo que puede ser la promoción de la innovación, de la I+D, derivado de todo esto es el liderazgo y la participación en el programa INVEC en una temática tan importante en nuestros momentos como pueda ser todo lo que pueda ser, todo lo referente a sostenibilidad, economía circular y en concreto sobre bioeconomía. En mi presentación voy a intentar, antes de compartir la pantalla para transmitir los detalles concretos sobre líneas de ayuda, sí querría transmitir un poco cuál es la filosofía sobre las ayudas desde Europa, después hacia las regiones y en concreto a lo que se materializa en las líneas de ayuda que estamos acostumbrados a gestionar y a presentar. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer un poco una visión de dónde viene esto. Voy a hablar brevemente de herramientas que pueda haber a nivel europeo en todo lo que pueda ser bioeconomía, economía circular, sostenibilidad y después ya aterrizaré, que será cuando comparta la presentación, sobre las líneas específicas de ayuda que podemos ofrecer desde ICE para todo lo que pueda ser esta temática. Se ha comentado abiertamente por parte de Dolores, por parte de Jesús, la importancia de todo lo que puede ser la economía circular. Esto desde el punto de vista económico a las empresas nos lleva a un cambio de paradigma desde el punto de vista que estamos cambiando todo lo que puede ser la reutilización, todo lo que pueda ser el reuso, todo lo que pueda ser la sustitución, todo lo que pueda ser la utilización de materias primas secundarias. Eso, al final, lo que está redundando y va a redundar a futuro es un cambio de modelos de negocio, ¿de acuerdo? Y un cambio en el tipo de producto o de servicio que vendemos. Estamos muy acostumbrados a la compraventa de productos, nos hemos ido acostumbrando cada vez más a lo que pueda ser las acciones colaborativas y nos seguiremos acostumbrando cada vez más a cuestiones en las cuales pasamos del producto al servicio. En lugar de vender productos, vendemos servicios. Todas esas cuestiones van muy, muy, muy ligadas a lo que es la evolución de la sostenibilidad de la economía circular y en concreto de la bioeconomía. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ese punto de vista, ya digo, antes de llegar a las líneas específicas de ayudas, un poco una visión desde arriba de cómo llegamos al manejo de fondos europeos y algunas cuestiones a las cuales, alguna información que puede ser interesante para algunos de los asistentes en cómo seguir también determinados entornos europeos de ayudas específicas para lo que puede ser la bioeconomía. Si hablamos a nivel europeo, hay dos políticas muy importantes que promueven la I+D o la I+D y la innovación, ¿de acuerdo? Hay esas dos políticas importantes que a nivel europeo promueven lo que pueda ser la I+D o la innovación son
un programa europeo para la I+D, que es un programa que en estos momentos se llama Horizonte 2020, que a futuro es un programa 2021-2027, se llamará Horizonte Europa, Horizon Europe, y lo que puede ser la política de cohesión. La política de cohesión es el manejo de fondos estructurales y de inversión, que se traduce en que determinados fondos pueden estar nacionalizados y regionalizados, y son los fondos que utilizamos para las líneas de ayuda que sacamos desde las diferentes administraciones para fomentar el que las empresas inviertan en determinadas actividades, en determinados negocios. ¿De acuerdo? Entonces, el programa marco de la Unión Europea tiene como tres patas. Una es el programa Horizonte 2020, otra son los fondos estructurales e inversión, y una tercera es de cooperación internacional. Pero lo que nos importa aquí son las dos gordas, lo que es Horizonte 2020 en estos momentos, Horizonte Europa futuro, y lo que es lo que nos llega de fondos regionalizados o nacionalizados a través de los cuales gestionamos las líneas de ayuda que al final de la presentación procederé a comentar. ¿De acuerdo? Voy a hacer nada, simplemente una píldora informativa sobre ese saco importante de fondos dedicados a la I+D. Es un fondo muy nutrido, es un fondo que no está regionalizado ni nacionalizado, sino que es un fondo competitivo a nivel de Unión Europea. Ese fondo competitivo, normalmente las propuestas que se presentan son propuestas consorciadas, y en esa, no voy a entrar a hablar de los diferentes ejes del programa Horizonte 2020, se escapa lo que pueda ser el alcance de esta jornada, sino simplemente decir que en campos, tanto en campos generales de sostenibilidad como en campos de economía circular, como en campos de bioeconomía, hay campo y hay territorio para que proyectos consorciados, normalmente tipos de proyectos pilotos, según el TRL, el TRL llaman al Technology Readiness Level, al nivel de desarrollo tecnológico que tenga un proyecto, cómo está cercano a mercado en su evolución en la investigación o en el desarrollo, pues en función de eso se presentan proyectos a diferentes convocatorias, pero que son convocatorias que salen de forma consorciada. O sea, normalmente las convocatorias que se manejan en Europa son consorcios como mínimo de 3 miembros correspondientes, como mínimo a 3 países miembros o asociados, ¿vale? Ese saco Horizonte 2020 es un saco muy nutrido. El futuro en Horizonte Europa va a estar la parte de bioeconomía, por los borradores que hemos estado viendo, va a estar muy bien representada también. Y lo que sí podemos decir es que desde las comunidades autónomas lo que podemos tratar es, desde el ICE, lo que queremos es tratar de acercar esa política también a las empresas. O sea, tenemos gente especialista en el manejo de este tipo de fondos con los cuales tratamos de acercar también la llegada a consorcios que pudieran beneficiarse de este tipo de líneas de ayuda a nivel europeo. En Europa la competencia es fuerte, pero trabajando con los mejores hay buenas experiencias de llegada a buen éxito. Aquí tenemos un ejemplo, Cartif, un excelente gestor en temas de Horizonte 2020, de proyectos europeos, no solo relacionados con bioeconomía, sino también Smart Cities, diferentes convocatorias a las cuales están muy acostumbrados a moverse a nivel europeo. Vale, eso simplemente como introducción y como la gota informativa. Si alguno de los participantes en la presentación, en esta jornada, quisiera estar informado de todo lo que puede haber a nivel europeo, ICE es parte de la red EEN, Enterprise Europe Network, y derivado de todo eso, pues gestionamos diferentes grupos de trabajo a nivel regional. Si alguien está interesado en recibir información específica sobre un grupo de trabajo específico que hay de bioeconomía o materias primas, ¿de acuerdo? Que nos haga llegar un correo electrónico y la incluimos en lo que pueda ser la tarea formativa e informativa relacionada con todo lo que pueda venir desde Europa en el ámbito de la bioeconomía o de las materias primas, ¿de acuerdo? La red, a través de la RCN igualmente podemos transmitir ofertas tecnológicas o demandas tecnológicas a agentes del resto de Europa, del resto del mundo, porque es una red muy potente a nivel europeo para todas estas cuestiones. Y no quiero entretenerme más en este aspecto, aunque sí es importante. Simplemente decir dos palabras de algo clave que se está moviendo en estos momentos a nivel europeo, que es el Pacto Verde, el Green Deal, ¿de acuerdo? Habrán escuchado hablar del Green Deal, los que pueden estar más relacionados con posibles presentaciones de ayudas. Green Deal es una pata, la última de las patas de Horizonte 2020. Horizonte 2020 finaliza en 2020. En Green Deal es un pacto verde, son convocatorias a nivel europeo con presupuesto del saco de Horizonte 2020 dedicadas a promover consorcios para
fomentar todo lo que pueda ser la economía verde, que desde luego va a ser uno de los ejes tractores de la política de ayudas del próximo marco financiero plurianual 2021-2027. Pero ya tenemos la primera gestión de ayudas, Green Deal. Son proyectos que no son proyectos pequeños, son proyectos, la tendencia, la generalidad, son proyectos normalmente medianos, grandes, pero seguro que hay proyectos a nivel de Castilla y León que realmente podrían posicionarse para poder participar en alguno de estos consorcios. Si alguien quiere tener más información sobre lo que puedan ser las ayudas europeas del Green Deal de Horizonte 2020, va a haber un Info Day informativo a nivel regional el próximo, perdón un momento, que se me ha ido la fecha de la cabeza. Creo que es el próximo, vamos a ver, el próximo día 9 de noviembre habrá un Info Day regional sobre Green Deal, sobre Pacto Verde. Aquellos que quieran verlo en nuestra página web, en la agenda está planificado y podrán encontrar para poder inscribirse. Y la hablarán específicamente de los topics, llaman topics a las convocatorias a nivel europeo, que pueda haber dentro del Pacto Verde, sobre todo para que tengan la información de cómo funciona este tipo de proyectos. Muy bien. Pues esa era un poco la introducción que quería hacer, hablar un poquito de lo que puede ser el saco europeo, normalmente para I+D y en algunos casos para cuestiones más cercanas a la innovación. Y ahora me voy a centrar en lo que desde Europa, a través de fondos estructurales y de inversión, nos llega a las regiones. En concreto, ICE tiene fondos específicos del programa operativo de FEDER y a través del programa operativo de FEDER pues es de donde sacamos las diferentes líneas de ayudas que comentaré a continuación. Una cuestión importante también a mencionar, ICE es gestor de líneas de ayuda. El objetivo aquí es hablar de las líneas de I+D, aunque haré una introducción también sobre líneas de inversión, pero que existen otros organismos a nivel regional, por ejemplo, los proyectos líder de los grupos de acción local de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que gestionan otros fondos estructurales o parte de fondos estructurales de inversión, y determinados proyectos podrían tener cabida también a través de los grupos de acción local. Yo me voy a centrar en las convocatorias específicas de ICE, pero según el ramo del sector, dependiendo de las competencias que puedan ser más de economía, hacienda por sector o más específicamente de agricultura y ganadería, podemos recurrir en algunos casos también a utilización de o a la presentación de proyectos a través de los grupos de acción local que están distribuidos. Todo lo que es la zona rural de Castellón está definida en diferentes grupos de acción local a través de los cuales se puede tener acceso a los diferentes programas que ellos manejan del proyecto líder. ¿De acuerdo? Eso es, utilizan diferentes fondos, pero uno de ellos es el FEADER, que pueden estar, pueden tener ustedes también en la cabeza. Muy bien, pues visto esto, ya me centro en lo que teóricamente era de lo que yo tendría que hablar, hablar de lo mío, ¿no? Voy a compartir pantalla en estos momentos, y al compartir pantalla me voy a un PowerPoint en el cual utilizaré como referencia para hacer la presentación, el resto de presentación que quería transmitirles. No sé si se ve la pantalla correctamente, si alguien me pudiera ratificar, si se está viendo. Sí se ve, pero no se ve a pantalla completa. Vale. Quería comentar que voy a publicar en el chat el enlace a esta jornada que has comentado del Green Deal que organiza el ICE para el día 9. De acuerdo, perfecto. Pues he querido hacer esa introducción un poco para enfocar a los asistentes. Yo, perdónenme, pero vengo de Europa, de estar los últimos cinco años en Europa, y siempre digo, me parece importante un poco el ubicar de dónde vienen los diferentes fondos a la hora de poder transmitir la información a los posibles interesados a nivel regional, porque no es algo que es muy competitivo, es complejo, pero es una herramienta fantástica para poder tirar también de ella, y le podemos dar el soporte a nivel regional, tanto desde el ICE, la Fundación General, la Fundación Patrimonio Natural, también están muy acostumbrados a la gestión y a la participación en este tipo de proyectos, y del resto de agentes regionales que participamos en todas estas cuestiones. Muy bien, pues vamos a ver.
hemos aterrizado. Estas son, lo que voy a hablar, son de las líneas de ayuda específicas que desde ICE podemos tener para dar soporte a aquellos proyectos que puedan nacer en Castilla y León en el ámbito de lo que pueda ser la bioeconomía circular, la economía circular o la sostenibilidad. ¿De acuerdo? No están focalizados sectorialmente nuestras líneas de ayuda, lo que pasa que sí existen determinados sectores que son prioritarios. ¿De acuerdo? ¿Cómo transmitimos esa prioridad del sector? Lo transmitimos a través de todas las regiones. Estuvimos obligados a hacer un ejercicio de vernos el ombligo, un ejercicio de análisis interior para establecer lo que fue nuestra estrategia regional de innovación, y lo haremos para la próxima gestión de fondos. Entonces, en esa estrategia regional de innovación se priorizan lo que no se trata, lo que la Comisión no quiere es que en todos los sitios existan parques biotecnológicos, sino que se focalice en función del valor añadido y en función de la importancia que pueden tener los fondos que se gestionan en cada zona del territorio. Entonces, a raíz de eso, de la estrategia regional de innovación, todo lo que puede ser bioeconomía, todo lo que puede ser economía circular es una pata relevante en la actual estrategia regional de innovación, y lo será en la próxima estrategia regional de innovación para el próximo marco financiero plurianual 2021-2027. Muy bien. Para aquellos que no lo hayan escuchado, nosotros tenemos, desde ICE se tiene un concepto, que es el concepto de lanzadera financiera, a través de la cual pueden presentar sus proyectos y siempre se analizarán de forma específica, se verá se estudiará, se asesorará, se verá su viabilidad técnica, económica, financiera, y trataremos de proponerles las soluciones más adecuadas para cada ámbito de proyecto o para cada tipo de proyecto. ¿De acuerdo? Soluciones ahí puede haber diversas, ahí están indicadas algunas de las líneas de subvención aplicables. No puede ser, no solo se mueve todo a través de subvenciones, sino que existen también programas de apoyo específico para determinados servicios. Lo que se ha comentado anteriormente por parte de Jesús, de la Fundación Patrimonio Natural, el objetivo del proyecto INVEC es dar también determinados servicios de diagnóstico, de determinados servicios relacionados con lo que puede ser la implementación de acciones derivadas de los diagnósticos que se puedan estar ejecutando. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de ayudas, pero también podemos hablar de los servicios que se tratan de ofertar para las empresas. ¿De acuerdo? Ahí tienen un abanico de las diferentes posibilidades que puede haber para proyectos, tanto temas de garantías a través de Iberaval, FEADER, ICE, préstamos participativos a través de ICE, ENISA, SODICAL, Sociedad de Capital Riesgo en Castilla y León, Capital Semilla, ayudas específicas de ICE, que es en la que me voy a centrar a continuación, y préstamos y otros productos a través de convenios con entidades financieras, aparte de que existen herramientas más potentes, como pueden ser todas las gestionadas a través del Banco Europeo de Inversiones o lo que se denominó el Plan Juncker. Pues todas esas cuestiones también pueden consultarnos en algún caso concreto que podremos o trataremos de darle la ayuda que puedan necesitar. Y esta transparencia es la que resume perfectamente cómo están enfocadas las líneas de ayudas de ICE. Las líneas de ayuda de ICE están distribuidas como en tres patas importantes: ayudas a la inversión, ayudas a la I+D de digitalización y ayudas a la internacionalización. Ahí están puestas cuatro, ahí está separado lo que es la I+D de lo que puede ser el desarrollo digital. Bueno, pues vamos a un poco, voy a hablar, esta hoja va a ser la base en la cual voy a explicar todo. El resto de transparencias son detalles de aquellas convocatorias de ayudas concretas de cada uno de estos grupos de ayudas. ¿De acuerdo? Utilizaré fundamentalmente esta hoja, con la información que tiene a continuación, utilícenla como resumen para conocer más el detalle o para que sirva de una introducción, de una especialización en el contenido de la información que puedan necesitar. Entonces, ahí está perfectamente indicado: ayudas a la inversión, ayudas a la I+D, ayudas a la digitalización o ayudas a la internacionalización. Separamos los conceptos porque también los sectores de actividad a los que nos podemos dirigir en cada uno de ellos no son los mismos. Centrándome en lo que es la pata central, lo que es ayudas a la I+D, que es el núcleo, el título de la ponencia, de la presentación que estamos haciendo, en temas de ayudas a la I+D, todo lo que pueda ser bioeconomía circular, todo lo que pueda ser bioeconomía, economía circular o sostenibilidad, en tema de ayudas a la I+D no tenemos ningún tipo de restricción del sector de actividad en el cual podemos financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Lo que decimos siempre, la definición de lo que es investigación industrial,
desarrollo experimental o innovación tecnológica es algo muy concreto. Técnicamente habrán escuchado hablar muchas veces, escuchan hablar de lo que es el manual de Frascati, el manual de Oslo, de cómo definir si un proyecto es investigación industrial, desarrollo experimental o innovación tecnológica, ¿vale? Investigación industrial no es un modelo lineal, el modelo de la I+D. En investigación industrial normalmente se hablaba de lo que era investigación básica, investigación aplicada. En la D de desarrollo precompetitivo o desarrollo experimental se habla específicamente de nacimiento de nuevos productos, procesos o servicios. Y la innovación tecnológica es lo que está más relacionado con lo que es la comercialización, ¿vale? Cualquier cuestión relacionada con I+D, fundamentalmente, en ayudas de ICE puede tener cabida y podrá ser financiado lo que pueda ser el proyecto de investigación o de desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. ¿De acuerdo? A nivel europeo, el concepto de I+D se maneja a través de un parámetro que no está introducido en nuestras líneas de ayuda, pero es un parámetro que cada vez más está más extendido, el cómo medir si un proyecto es de I+D, dónde está ubicado, que es lo que he comentado anteriormente, el parámetro que se llama TRL, Technology Readiness Level, ¿de acuerdo? El TRL en un proyecto I+D va desde 1, que es lo que es investigación más básico, hasta un TRL 9, que son ya cuestiones que están relacionadas con la penetración en mercado de las soluciones que se puedan haber desarrollado, ¿de acuerdo? O sea, cuanto más próximo estamos a uno, más básica es la investigación o el desarrollo es más básico, y cuanto más próximos estamos a TRL 9, más cerca de mercado estamos, entonces estamos más en innovación tecnológica y no estamos tanto en lo que pueda ser I+D, ¿de acuerdo? Pues para TRLs entre 1 y 9, ahí es donde nosotros nos enfocamos. Bien, es cierto, el tipo de proyecto que podemos tener a nivel de provincias en el ámbito de bioeconomía, que ya tenemos, por ejemplo, en caso de Salamanca que estamos hablando, tenemos proyectos específicos relacionados con bioeconomía, pues son normalmente proyectos más de desarrollo, o sea, proyectos más desde un TRL 6 a un TRL 9, a un TRL 8, esos son los tipos de procesos que normalmente tenemos, o sea, más relacionados con lo que es el desarrollo de un producto, de un proceso o de un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, en los proyectos de I+D, en cualquier línea de ayuda, lo que sí tienen que tener en cuenta es una cuestión, y es que, por favor, presenten la solicitud de ayuda antes de iniciar nada. Si el proyecto está iniciado, nosotros, por normativa europea, desafortunadamente no podemos financiar ya los proyectos. Entonces, tengan en mente, por favor, presentar la solicitud antes de hacer nada. Las ayudas de I+D son ayudas para empresas constituidas, lógicamente. ¿Por qué? Porque en los proyectos de I+D lo que se financia fundamentalmente son tres tipos de gasto. Son las horas de personal de la empresa directamente involucradas en el proceso de I o de D, ¿de acuerdo? El tema de colaboraciones externas relacionadas con el apoyo a la I+D realizado por la empresa y algunos temas relacionados con materias primas que se pueden utilizar en el proyecto para para las acciones de investigación o de desarrollo. O sea, fundamentalmente, tres sacos son los que componen la financiación en un proyecto I+D. Gastos de personal de la propia empresa directamente involucrado en el proyecto, o sea, personal técnico, está limitado lo que es el personal auxiliar que pueda involucrarse en el proyecto, es fundamentalmente personal técnico, lo que pueden ser colaboraciones externas, si necesitan de un centro tecnológico, si necesitan de un departamento universitario o de el expertise de alguna empresa muy, muy especializada. Si es cierto que en los proyectos de I+D de ICE, lo que es la línea de proyectos de I+D prima, lo que pueda ser el desarrollo que se haga dentro de la empresa, y las colaboraciones externas están limitadas a un 50%. Eso, como general, es la línea estrella de I+D de ICE. Existen otras líneas en las cuales la empresa no tenga capacidad de I+D, en las cuales, digámoslo así, lo que es adquiere el conocimiento. Esa es es una línea, hay una línea específica para temas de adquisición de conocimiento, de tema de patentes, de conocimiento industrial, en las cuales se prioriza lo que puede ser la adquisición de conocimiento cuando no hay capacidad de desarrollo interno por parte de la empresa, y esa capacidad de desarrollo tiene que venir dada por algún centro tecnológico regional, o sea, entes súper especializados o un departamento universitario, entes súper especializados que realmente tengan la capacidad suficiente como para poder transmitir ese conocimiento. ¿Vale? Eso es lo que es la pata específica de proyectos de I+D. Hay otras líneas de ayuda porque se financian
cuestiones relacionadas con lo que pueda ser el fomento de la innovación en empresas, pues servicios a la I+D. Pues, ¿qué son los servicios a la I+D? Pues el tema de poder ayudarles a que contraten algún tipo de consultor externo, por ejemplo, para beneficiarse de los beneficios fiscales a la I+D. Todas esas cuestiones relacionadas con I+D tienen ahí perfecta cabida. Ese es un poco de forma general. Eso es de forma general lo que es la pata esa intermedia de proyectos de I+D. Por dar algunas anotaciones relativas a lo que puedan ser proyectos de inversión, y dado que me quedan 8 minutos para terminar la presentación, en proyectos de inversión lo que se trata es esto, no es financiar proyectos de I+D, es la parte más relacionada con lo que pueda ser inversiones productivas, innovación tecnológica. ¿De acuerdo? Sí es cierto que en esta pata de proyectos de inversión tenemos una línea para creación de empresas y otra para temas de proyectos de inversión en pymes, lo que puedan ser ampliaciones, modernizaciones o nuevas empresas en determinados rangos de inversión. Los proyectos de creación de empresas son proyectos pequeños, hasta entre 10.000 y 200.000 euros. Los proyectos de inversión en pymes son proyectos entre hasta 1,5 millones de euros, o sea que son proyectos más grandes. Bien es cierto que en los sectores de actividad que pueden tener estos proyectos de inversión puede existir algún tipo de limitación porque esas limitaciones vienen derivadas del sector de actividad que pueda haber. Por ejemplo, una inversión en el sector energético no tendría cabida en proyectos de inversión, pero sí tenía cabida o algo relacionado con lo que pueda ser más el sector primario, un tipo de silvicultura y demás, ahí podemos tener más restricciones, pero no tanto en lo que puedan ser los procesos de transformación más relacionados con sus productos, con materias primas secundarias, con todas estas cuestiones, con nuevos procesos, con definición de nuevas formas de comercialización, todas esas cuestiones pueden tener perfecta cabida. No obstante, ahí siempre, si en alguno de los casos podemos tener alguna limitación por sector de actividad, siempre tendremos el caso de poder hablar con los compañeros de los grupos de acción local que, tocando materia prima, puede materia prima agraria o ganadera, pues probablemente no tengan alguna de las restricciones, aunque ya digo, lo que pueda ser transformación que no es el uso básico de materia prima agraria ganadera, no hay ningún tipo de limitación porque es más sector industrial. ¿De acuerdo? Y hay lo que he dicho antes, hay 4 líneas de ayuda, como están viendo en la presentación: creación de empresas, lógicamente, no inicio de actividad, constitución de sociedad, presentación de solicitud antes de iniciar la ayuda, de solicitar la ayuda, no haber adquirido ningún compromiso antes de solicitar la ayuda, igualmente para los proyectos de inversión en pymes, pero ya digo, para inversiones hasta 1,5 millones de euros. Incentivos regionales, una convocatoria del Ministerio que gestionamos en ICE, que es para inversiones superiores a 900.000 euros. También existen limitaciones en determinados proyectos del sector agrícola, ganadero, agroalimentario. Los proyectos MINEN en Salamanca no nos afectan, los proyectos MINEN afectan, está incluido ahí, dado que INVEC toca zonas de León, Zamora, Salamanca, proyectos MINER tocan a zona de León y de Palencia fundamentalmente. ¿De acuerdo? Y esa es la pata de inversiones. Hemos desarrollado brevemente la pata I+D, la pata de inversiones, y me voy al lado derecho a lo que pueda ser el desarrollo digital. Todo lo que pueda ser transformación digital, eso sí que es el core, es el núcleo, es un núcleo muy importante de las acciones de ICE y de las acciones futuras de ICE. Lo que es la digitalización en todos los sectores, esa es la revolución en la cual estamos inmersos y en la cual estamos seguros que eso sí que va a imponer algo adicional. Esto es una revolución conjunta. Todo lo que puede ser economía circular, bioeconomía circular y lo que puede ser desarrollo digital llevan a un camino absolutamente paralelo. ¿Por qué? Porque los modelos de negocio cada vez va a ser una pata más importante en lo que es el desarrollo digital y van a venir totalmente en paralelo. En el tema de desarrollo digital, que sepan que tenemos 2 líneas de ayuda. Una, que es más para empresas desarrolladoras, o sea, empresas que desarrollan soluciones TIC, ¿de acuerdo? Es la de proyectos de I+D en el sector TIC. Y la segunda es para pymes, que no sean desarrolladoras, pero sino cualquier pyme del sector de la bioeconomía, que quiere incorporar soluciones TIC, ¿vale? No es para comprar ordenadores o para comprar software, sino es para implementar soluciones, un ERP, un CRM, soluciones avanzadas o soluciones, una intranet específica, soluciones de comercio electrónico. O sea, no es para comprar hardware y software, sí para implantar soluciones avanzadas, soluciones de digitalización avanzadas en las empresas, tanto en proceso productivo como en proceso comercializador. ¿De acuerdo? Fundamental, presentar solicitud antes de realizar absolutamente
nada en ninguna de estas líneas de ayuda. Y el último apartado que estábamos hablando era internacionalización. En internacionalización existe soporte para todo lo que pueda ser expansión internacional. Tenemos líneas específicas pues, para fomentar lo que pueda ser participación en ferias internacionales, para la realización de misiones directas o misiones inversas con el objetivo de posicionar a la empresa o para la comercialización de productos o servicios. O sea que todas esas cuestiones pueden tener un apoyo importante y específico a través del ICE. Paralelamente, tenemos una red de promotores en el exterior, en los cuales para posicionamiento en determinados mercados podrían ayudarles a hacer sus agendas, a hacer sus planes de comercialización y a darles ese servicio más especializado relacionado con lo que la internacionalización demanda y necesita en los tiempos en los que nos estamos moviendo. Muy bien, me he centrado en esa presentación. Les voy a decir cómo está estructurado el resto de la información que se les entrega para que lo puedan tener más en detalle, pero yo no voy a entrar en cada detalle concreto. Empezamos. Líneas de creación de empresas, pues tienen un resumen de a quiénes van dirigidos, a qué sectores van dirigidos, qué proyectos son subvencionables. Les puedo orientar para una primera aproximación para saber si el proyecto que nos pueden presentar por sector, actividad y por cuantía de inversión puede tener cabida. La creación de empresas, lo que he comentado antes, entre 10.000 y 200.000. ¿Qué conceptos de inversión son los que son subvencionables? ¿Cuál es la cuantía de ayuda? La línea de emprendedores es una línea fantástica. Es una línea fantástica que tiene un 50, 55 o 60% de subvención a fondo perdido. Ya digo que no todas las actividades pueden tener cabida, pero existen los porcentajes de financiación son muy interesantes. Existe el 50% es el general, después hay un 5% para determinados proyectos que cumplan unos criterios de valoración y existen determinados municipios, como pueden ser municipios mineros o como pueden ser municipios que están inmersos en un programa territorial de fomento, en Salamanca, por ejemplo, el programa territorial de fomento de Béjar, en los cuales la subvención alcanza, no es hasta un 60%, es que alcanza un 60%, o sea, esto no es un hasta, estos son porcentajes específicos sobre los proyectos que puedan ser aprobados. De acuerdo, eso es la línea de creación de empresas, la línea que he comentado antes del proyecto de inversión de pymes, son para proyectos para autónomos y pymes que realizan un proyecto de inversión, igualmente ahí están indicados los sectores a los que es aplicable, qué tipo de proyectos, por todo lo que pueden ser. Las líneas de inversión, lógicamente, es para invertir, para adquirir equipamiento tecnológico avanzado, moderno, para realizar las inversiones en obra civil necesarias para la implementación del equipamiento en la empresa. Todas esas cuestiones son las que pueden tener, siempre que sean equipamiento nuevo para realizar la empresa. Son inversiones entre 30.000 y 1,5 millones de euros, pueden ser nuevas empresas o creación de empresas, siempre que cumplan los criterios que he dicho anteriormente por sectores de actividad. Ahí tienen los conceptos. La cuantía de la ayuda, sí es cierto, las cuantías de ayuda, ya no estamos hablando de lo que pueda ser la línea de creación de empresas, sino que hablamos de unos topes de intensidad de ayuda, que son unos topes que nos marca la Unión Europea en función de si son pequeñas, medianas. Aquí grandes empresas no tienen cabida, ¿de acuerdo? Solo pequeñas y medianas. Los porcentajes de subvención para pequeñas un máximo un 30 y para medianas un máximo, o sea, hasta un 20 medianas empresas y hasta un 30 para pequeñas empresas, ¿de acuerdo? Hay después determinados límites que, por ejemplo, en la zona de Soria, que no es objeto del proyecto INVEC, por normativa europea está extendido ese porcentaje un 5% adicional. Otras convocatorias, incentivos regionales, la que les he comentado antes para proyectos, somos gestores a nivel de la Comunidad de Castilla y León de esta línea de ayudas, una ayuda del Ministerio, para proyectos superiores a 900.000 euros y sin límite superior de cuantía de inversión, ¿de acuerdo? Es para grandes proyectos. Sí es cierto que puede haber limitaciones en determinados proyectos que van más relacionados con lo que es la materia prima agraria o ganadera, no tanto con los procesos más industrializados de transformación de producto, relacionado con lo bio, ¿de acuerdo? Ahí tienen también los límites de ayuda. El límite de ayuda es el mismo marco el que nos marca. En temas de proyectos de I+D, pues ahí tienen. En proyectos de I+D, bien es cierto, es para autónomos, pymes y midcaps, ¿de acuerdo? Midcaps es un concepto que no es el concepto de gran empresa, pero son empresas que tengan es la empresa y todas las empresas asociadas y vinculadas, menos de 1.000 trabajadores, sin entrar a ver lo que es el activo total y la facturación de la empresa. O sea, que aquí tenemos un campo en el cual determinadas empresas denominadas midcap también podrían tener cabida. En los proyectos de I+D son proyectos entre 20.000 y 700.000 euros.
se da la opción de que los proyectos puedan ser colaborativos. Si los proyectos colaborativos son en colaboración, la cuantía del proyecto global puede ser hasta 1 millón de euros. El que un proyecto pueda ser en colaboración es algo muy importante porque no solo redunda en que la cuantía global del proyecto pueda ser más alta, sino que los porcentajes de ayuda que nosotros podemos dar, lo que pueda ser más de colaborativo, tenemos mayor margen para poder dar mayores porcentajes de ayuda igualmente. Los tipos de gastos subvencionables, como he comentado, gastos de personal, costes de colaboraciones externas y costes de materias primas. Los porcentajes de ayuda para I+D, si es desarrollo experimental, cuanto mayor sea el riesgo tecnológico o el riesgo científico, mayor puede ser el porcentaje de ayuda. En temas de desarrollo experimental pueden ser entre un 25 y un 45%, según el tipo de empresa, si es pequeña, mediana o mid-cap. Cuanto más grande es la empresa, menor es el límite del tope de intensidad de ayuda que puede tener. En investigación industrial entre un 50 y un 70%, lo mismo que he dicho anteriormente, y los proyectos en colaboración pueden tener un 15% de porcentaje adicional de ayuda, lo cual en proyectos de colaboración es algo siempre bastante, bastante relevante. Y nada más, planes estratégicos de I+D es una opción muy concreta a proyectos de I+D para empresas, proyectos más grandes de 2 millones de euros y tienen que ser delimitados como estratégicos por parte del Consejo de Gobierno, por parte de la Junta de Castilla y León, y en ese caso pues después llevarían a comisión, pero son proyectos más grandes en temas de proyectos estratégicos. Hay proyectos en temas de bioeconomía, puede haberlos también, hay que ver el sector de actividad, hay que ver la línea específica porque estos son para inversión, son planes estratégicos de I+D, puede componer 3-4 proyectos relacionados con I+D en un sector concreto, o sea que es un persona ya para grandes proyectos superiores a 2 millones de euros. Los conceptos subvencionables son los mismos, lo que he dicho antes, para I+D, personal, colaboración externa, materias primas, pero puede haber también algún tipo de coste de instrumental y material, sobre todo amortizaciones contables de equipos durante el tiempo de vida del proyecto. Ahí tienen los porcentajes de ayuda, semejantes a lo que he dicho en todo lo que puede ser el marco de I+D y de inversión, menos en las líneas de creación de la línea de creación de empresas. He comentado una línea de transferencia de conocimiento para que puedan ser servicios relacionados con la I+D, implantación específica, deducciones fiscales, consultoría para obtener deducciones fiscales, algo no desdeñable en todo lo que puede ser el I+D, algo que siempre tengan en cuenta cuando hagan proyectos de I+D, el beneficio que puede tener de obtener las deducciones fiscales en su impuesto de sociedades, algo importante, pues podemos financiar los gastos de la consultora externa para presentar, para hacer la certificación a través de alguna certificadora ENAC y para la presentación del informe motivado, que es el que le daría paso para poder obtener deducciones fiscales o lo que puede ser un informe previo a valoración, un acuerdo vinculante con la agencia tributaria. Y nada más, no quiero extenderme, ese era un poco el resumen que quería hacer en media hora, bastante ajustado, perdón por la dosis informativa que pueda haber dado, pero sí quería, no quería dejar la primera parte de la presentación para hacer el enfoque desde Europa y el soporte que se puede dar para acabar hablando de las líneas concretas que podemos tener a través de ICE. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, José Francisco, por tu intervención. Yo creo que queda claro que existen muchísimas oportunidades de financiación para proyectos de bioeconomía. Lo único que hay que tener es el proyecto y acudir a las ventanas adecuadas, a las puertas adecuadas, porque el equipo de personas, de técnicos que dispone ICE, pues evidentemente es una gran ayuda para sacar adelante estos proyectos y para orientarlos antes de presentarlos a las diferentes convocatorias. Simplemente añadir que además de todos estos instrumentos, tenemos ahora una gran oportunidad, que es el Plan de Recuperación y Resiliencia, que ya está disponible. Y precisamente ahora a las 11 estaba presentándolo el presidente del Gobierno de la Nación en un centro en Valencia, pero que está disponible en la web. Ahora compartiré el enlace y que es una gran oportunidad de desarrollo de inversión. Aún no sabemos muy bien cómo se va a canalizar la parte que incluye préstamos, sí sabemos cómo se va a canalizar la parte de inversiones públicas también de las comunidades autónomas, pero para las empresas existe también una gran oportunidad porque son 140.000 millones de euros para España, la mayor parte de los cuales se tienen que comprometer y gastar entre 2021 y 2022. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad ingente de dinero, para lo cual dudo mucho que la Administración tenga capacidad de ejecución en tan breve plazo de tiempo. Por lo tanto, el papel de las empresas y la colaboración público-privada en los proyectos público-privados
van a ser fundamentales para ejecutar todo este dinero y no perderlo. Porque es muy fácil, no es fácil, es complicado conseguir este dinero en Bruselas y hemos visto las negociaciones duras, durísimas, de los últimos meses para conseguir estos fondos y ahora que los tenemos sería una pena no poder ejecutarlos por falta de capacidad. Lo que se quiere con estos fondos es reactivar inmediatamente la economía, tener un fuerte impacto en la economía y por eso que se indica que se tienen que comprometer la mayor parte entre 2021 y 2022. Habrá que estar muy pendientes, probablemente gran parte de ellos se canalizarán a través de incentivos regionales, no lo sabemos todavía, pero debemos estar pendientes porque tenemos muy poco tiempo para ello. Así que gracias Jesús por el matiz, porque es una cuestión que tendría que haber comentado cuando he hablado de incentivos regionales, que era donde yo quería meter un poco esa puntilla. Gracias por la apreciación, porque es unos recursos muy importantes y a ver cómo se canaliza finalmente las líneas concretas de actuación, aunque es un núcleo de financiación específico relacionado con las circunstancias que podemos estar viviendo y las herramientas que nos pone Europa al respecto, y es algo que siempre tendremos que tener en mente, por supuesto. Estaremos muy, muy pendientes y compartiremos la información pues, con todas las personas que forman parte de nuestra red y de la red del proyecto. Bien, y después de esta intervención, recordando además que está disponible el chat para plantear preguntas a cualquiera de los ponentes que han participado hasta ahora, vamos a pasar a la parte de buenas prácticas, de experiencias de empresas de la comunidad autónoma que ya son activas en bioeconomía, ¿eh? Y por lo tanto queremos poner en valor estas experiencias para que sirvan como ejemplo también para otras empresas que puedan pensar en desarrollar este tipo de proyectos, que nos ayuden a entender mejor qué es la bioeconomía. Para ello contamos en primer lugar con Ángela García, me parece que es, perdón. Sí. Sí, Ángela García, que bueno, ya hemos contado con tu presencia en otra jornada, que es Project Manager de I+D del Grupo Matarromera y que nos va a explicar cómo en el sector vitivinícola se puede hacer muchas cosas además de buen vino. Cuando quieras, Ángela. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. ¿Veis la pantalla? Sí. Falta poner a pantalla completa. A ver si ahora. ¿Ahora perfecto, sí? Perfecto, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Lo primero y muchísimas gracias por contar con nosotros una vez más para contar un poco pues, nuestra experiencia. Al final ya la economía circular es parte del día a día de Matarromera, así que es un poco contar pues, nuestro día a día. Para los que no nos conozcáis, somos un grupo bodeguero que nació en 1988, cuando el presidente don Carlos Moro volvió a su pueblo natal, a Oliveres del Duero, ya que venía de una tradición familiar vitivinícola, y entonces fundó Matarromera, que es la raíz de todo el grupo. En toda la historia de Matarromera ha sido posible gracias a sus inicios, porque en 1996... fue nombrado el mejor vino del mundo. Esto le dio un impulso vital a la empresa y pudo llegar a desarrollar muchísimos más hitos que posteriormente, bueno, pues ahí lo veis en la línea de la historia. En 2000, os voy a decir como puntualizaciones que luego van a estar relacionadas en la presentación. En 2005 se crea el departamento de I+D, MASI, y el Centro de Interpretación Vitivinícola de Mina. Además, en 2009 se comienza a hacer el producto desalcoholizado. Todo esto teniendo en cuenta que nuestra base es elaborar y vender vino, pero bueno, para un poco abrirnos mercado con otros productos, pues se fue investigando más. También tenemos en 2014 una almazara, se construyó una almazara para elaborar aceite de Castilla y León. Y bueno, en 2016 fue Premio Nacional de Innovación, don Carlos Moro, gracias a todos los proyectos que hemos desarrollado. Y bueno, aparte se han ido adquiriendo bodegas y construyendo bodegas hasta lo que es hoy en día el grupo.
Aquí, bueno, pues podéis ver un resumen de todas las compañías que fundadas por don Carlos. Ahora tenemos 10 bodegas, una destilería, una planta de construcción molecular, laboratorios cosméticos, SDOR, una almazara, ingredientes de alta cocina, turismo y un hotel y restaurantes. ¿Por qué digo esto? Porque luego al final vais a ver que todo está relacionado y todo al final está unido por la economía circular. Bueno, estos son donde se encuentran ahora mismo nuestras bodegas, que hemos ampliado a Galicia y Rioja, aparte de Castilla y León. Y somos el mayor productor de uva de Castilla y León. Esto conlleva también que tenemos mucha producción, es una producción estacionaria, por lo tanto también hay una generación de subproductos estacionaria muy grande. ¿Y dónde empieza nuestra relación con la economía circular? Pues empieza precisamente con el estudio de nuestra materia prima principal, que es la uva. El vino tiene propiedades, se le atribuyen propiedades saludables gracias a unos compuestos que son los polifenoles. Y los polifenoles, bueno, podéis ver en la diapositiva que se encuentran tanto en la piel, que es el ollejo, la pulpa, como en las pepitas. ¿Y cuáles son los? Bueno, la pulpa es con lo que se hace el mosto, pero ¿cuáles son los subproductos al final del proceso de vinificación? El ollejo y las pepitas. Es verdad que en las pepitas hay un mayor porcentaje de contenido polifenólico, pero es difícilmente asimilable. En la piel de la uva hay un contenido polifenólico de mayor calidad. Ese contenido polifenólico pasa en parte, si es un vino tinto, por ejemplo, al vino, al mosto, y entonces le colorea y por eso tenemos un vino tinto. Pero después de estudiar el contenido polifenólico tanto del mosto como de la piel, pues se vio que tras el proceso de fermentación alcohólica, que es donde está, digamos, la pulpa y el ollejo en contacto, después todavía había en la piel de la uva en torno a un 40% de los polifenoles originales. Y entonces, pues ahí comenzaron unos estudios, si no recuerdo mal, fue en un proyecto europeo del quinto programa Marco, empezamos esos estudios para aprovechar esos polifenoles de los subproductos de la uva. Y esto es importante porque es que no podemos olvidar que la industria vitivinícola española genera entre 2 y 3 millones de toneladas de subproductos al año, y encima es algo muy estacionario que hay que gestionar muy bien, porque se genera en la vendimia principalmente, y además el 80 o 85% de esos subproductos son orgánicos. Entonces, bueno, pues es muy interesante el aprovechamiento de esos subproductos. En este proyecto en el que se estudió cómo se podían recuperar esos polifenoles de los subproductos, trabajamos con Cartif precisamente. Y de ese proyecto, además, se obtuvo una patente en la que, bueno, se describen cómo se extraen los polifenoles, de los polifenoles y compuestos polifenólicos en general de esos subproductos, y obtuvimos nuestro primer extracto polifenólico. A partir de ahí, ha sido muchísimos años de investigación y de aplicación de esos extractos polifenólicos los hemos aplicado en diversos productos, hemos generado una línea de cosméticos con el ingrediente funcional el extracto polifenólico, ingredientes de alta cocina, porque hemos visto muchísimas propiedades culinarias del extracto, pues espumante, para hacer mayonesas, emulsionante. Entonces, bueno, hemos visto numerosas aplicaciones. Y teniendo en cuenta un aspecto más medioambiental, hemos valorizado más de 500 toneladas de orujo con la extracción de polifenoles.
Y ya un poco, para centrarnos un poco en todos los estudios que hemos hecho en el departamento de I+D alrededor de este extracto y para valorizar y un poco y un poco darle peso y darle argumentos a este extracto, pues hemos participado en numerosísimos proyectos de investigación. Este ensayo que hicimos un screening microbiológico precisamente con la Universidad de Salamanca fue en el marco de un proyecto regional, de un proyecto PRIMER, el PRIMER Diana, y en este proyecto se hizo precisamente este screening microbiológico. Se estudiaron diferentes extractos polifenólicos de uva obtenidos bajo la patente que antes os he comentado y se vio que tenía actividad antimicrobiana frente a diferentes hongos filamentosos, como podéis ver, Botrytis cinerea, Penicillium y Aspergillus. Esto es súper importante porque uno de los problemas que tenemos en el viñedo es de botritis. Por ejemplo, en Ribera no es un gran problema, pero en Rioja sí. Entonces, pues ahí nos puede dar una pista de una aplicación en campo para evitar que crezca ese hongo filamentoso. Y también se estudiaron frente a diferentes bacterias patógenas, pues como Listeria, Pseudomonas. Entonces, bueno, aquí fue un punto de partida porque el carácter antimicrobiano del extracto nos abría unas posibilidades enormes a la hora de la aplicación. No solo a nivel de salud, digámoslo así, que eso es muy difícil de demostrar y sobre todo que luego no se puede hacer una alegación nutricional así como así, pero también a nivel tecnológico, porque que tenga ese poder antimicrobiano, pues nos permitía un poco trabajar pues, con diferentes matrices alimentarias para alargar la vida útil, etc. Para, por ejemplo, el carácter antioxidante para evitar el enranciamiento de las grasas. Entonces, bueno, este estudio la verdad es que nos dio muchísimas pistas de por dónde seguir. Uno de los productos que trabajamos fue el pan, en productos de panificación. Se hizo un proyecto regional de la Junta de Castilla y León, un FEOGA, junto con el Centro Tecnológico de Cereales. Y bueno, se estudió cómo influía la incorporación del extracto en el pan. Y bueno, se llegó a una serie de conclusiones que, por ejemplo, que son tecnológicas y lo que he dicho antes a nivel de facilitar el trabajo y a nivel de alargar la vida útil. Se vio que disminuía el tiempo de amasado, que era más fácil que se incorporaran todos los ingredientes y, por lo tanto, el tiempo de amasado era menor. Y también la fermentación se realizaba más rápido. Y aquí podéis ver, bueno, no sé si lo veis bien, pero en la imagen de la izquierda son panes a los 9 días de la elaboración y en la imagen de la derecha los 17 días. En la parte de arriba vemos el pan sin que se le haya añadido extracto y luego se le añaden, o sea, luego diferentes proporciones de extracto se le ha añadido, dosis de extracto, digámoslo así, siendo el de más abajo el de mayor dosis. Entonces vemos claramente cómo esa inhibición microbiana que hemos estudiado en el otro ejemplo, pues cómo se ve dentro de una matriz alimentaria. Y bueno, pues vimos un aumento muy considerable de la vida útil. Esto no solo lo hemos probado en pan, lo hemos probado en pasta fresca, que también aumentaba una semana la vida útil. Y bueno, son productos frescos que son muy perecederos y aumentar, ya solo con aumentar en días la vida útil, es un grandísimo ahorro. Todos estos estudios, bueno, que hemos hecho muchísimos más que no han llevado a buen término, ¿por qué? Porque es muy importante las características sensoriales del producto que no se vean muy afectadas. Entonces, bueno, en el pan en concreto se vio que tenía unas características sensoriales muy, muy aceptables.
y además, bueno, como hay una generación de paneles modernos que son diferentes, entraba perfectamente dentro del mercado actual. Bueno, aquí vemos que no afecta a la fermentación, así que, porque también nuestro miedo era que al tener ese poder antimicrobiano, a ver si iba a afectar a las levaduras responsables de la fermentación y no se iba a llevar a cabo, pero no. Sin embargo, vamos, además bajaba el tiempo de fermentación. Y bueno, la conclusión es que se puede utilizar el extracto perfectamente como un ingrediente funcional dentro de productos de panificación, ya que alarga la vida útil por esa capacidad antimicrobiana, acorta los tiempos de amasado y fermentación y además aporta unas características sensoriales diferentes que pueden dar diferenciación a nuestro producto. Aquí os voy a dar como unas pequeñas pinceladas porque hemos hecho muchísimos proyectos en los que se han realizado junto con hospitales y universidades estudios clínicos en humanos. Prácticamente todos han sido en humanos sanos porque estudiar la enfermedad pues ya es mucho más complicado. Pero bueno, por ejemplo, una de las propiedades que se ha visto en el extracto polifenólico es en la disminución del colesterol, el que llamamos comúnmente el malo, el LDL. Además, una forma de colesterol aún más aterogénico, digamos que influye más dentro de esos problemas derivados de la acumulación de colesterol en las arterias, es el LDL, el LDL oxidado. Y ahí vemos en la gráfica cómo después de ingesta, o sea, después de 56 días de ingesta, aquí, disminuye en un 13,8% ese colesterol malo después de ingesta de extracto polifenólico, por supuesto, disminuía ese colesterol malo. Entonces, bueno, pues aquí vemos una aplicación muy atractiva de cara pues, a la elaboración de nutracéuticos, serían nutracéuticos en este caso, complementos alimenticios, para ya no solo disminuir el colesterol, no en personas que tengan una hipercolesterolemia muy acusada, pero en personas sanas para tener el colesterol a la raya, digámoslo así. Otro de los ensayos que se realizaron junto con la Universidad Complutense de Madrid y junto con el CIAL-CSIC fueron este estudio que se realizó en mujeres. Y creo que la N era pequeñita, eran 10, creo que es un grupo de 10. Funcionó extracto durante 21 días, la ingesta duró 21 días y lo que se vio mayormente es que disminuía el azúcar en sangre. Esto en personas sanas es muy difícil de conseguir porque normalmente se tiene como una homeostasis, se tiende al equilibrio y es difícil bajar esos niveles. Entonces, que ya sea en personas sanas se produzca esa reducción, quiere decir que en personas con unos niveles de glucosa un poquito altos, no con personas con diabetes, por supuesto, pero bueno, ya un poquito altos, pues esa disminución podría ser más acusada. Esto es otro de los, de las propiedades del extracto. Esto todo tiene que ver al final con la primera diapositiva que os he enseñado del screening microbiológico, porque lo que tiene efecto sobre los microorganismos tiene efecto sobre la microbiota y ahora se sabe que todas estas propiedades y todas, los niveles de colesterol y de glucosa, etcétera, están muy relacionados con la microbiota. Entonces, que el extracto tenga efecto sobre los microorganismos, pues le proporciona además estas propiedades. Como os he dicho antes, también se utiliza como ingrediente funcional de alta cosmética. Nuestra marca es DOR.
Bueno, pero o sea, al final es un poco aprovechando esa actividad antioxidante que se conoce que tienen los polifenoles, esa actividad antioxidante lo que produce es un retraso del envejecimiento celular. El envejecimiento celular siempre va relacionado con un proceso oxidativo. Entonces, bueno, si le aportas esa dosis de un antioxidante que hemos probado también en otros ensayos, que tiene una biodisponibilidad muy alta, o sea que realmente se utiliza, pues podemos llegar pues, a mitigar o a retrasar, porque no se puede eliminar, por ejemplo, las arrugas de repente, pero bueno, se puede retrasar ese envejecimiento celular. En alta cocina, pues bueno, lo que os he comentado antes, junto, por ejemplo, se hicieron unos junto con Mario Sandoval del restaurante Coque, que tiene 2 estrellas Michelin, pues se creó la marca Vinesenti. Y bueno, este ingrediente de alta cocina pues aprovecha también esas propiedades tecnológicas del extracto pues para la elaboración de platos. También se hacen en el restaurante Coque, lo utilizan para elaborar panes especiales, para la emulsión de salsas. Entonces, bueno, esta era una de las aplicaciones tecnológicas del extracto, pues se ha empleado en alta cocina. Además del extracto, bueno, no sé si tengo otra diapositiva, pero voy a resumir, o sea, bueno, voy a un poco recopilar la información. Del extracto, bueno, nosotros hacemos vino. Del vino tenemos unos subproductos que es los sollejos de la uva y las pepitas. Con las pepitas, que no lo he dicho antes, se trituran y se elabora el exfoliante de esdor. Eso con las pepitas, se utilizan normalmente pepitas de verdejo. Entonces ya vamos aumentando todo el círculo precisamente de la economía circular. Utilizamos las pepitas, utilizamos los sollejos para la elaboración del eminol. El extracto polifenólico, el eminol, para producirlo se extrae con una disolución hidroalcohólica y el alcohol también lo podemos obtener de nuestra planta de deconstrucción molecular de la que quitamos el alcohol al vino, entonces ese alcohol se puede reutilizar. Además, como os he dicho en la diapositiva de la línea histórica del grupo, tenemos una almazara y en la almazara generamos, aparte de en nuestro aceite de oliva virgen extra, por supuesto, que es lo que se vende, el aceite, por ejemplo, que no se vende o el aceite que nosotros no consideramos virgen extra, pues se utiliza de ingrediente funcional dentro de los cosméticos también. Y dentro de ese proceso de molturación de la aceituna, uno de los grandes subproductos es el huesillo de la aceituna, que se utiliza como combustible en nuestras calderas de biomasa, que es en esta diapositiva en la que me encuentro. Bueno, con estas calderas se ahorra de forma anual a la atmósfera 400 toneladas de emisiones de CO2 y, bueno, nosotros somos ecoeficientes, no somos autosuficientes, no nos autoabastecemos en el 100%, solo en 2 centros, precisamente en la almazara. Toda la energía calorífica la obtenemos del huesillo de la aceituna y en la bodega Carlos Moro de La Rioja también. Son los edificios más nuevos y en los que hemos podido un poco jugar con esa tecnología para ser autosuficientes. En el resto, pues sí que tenemos calderas de biomasa, sí que las utilizamos, pero no llegamos a ser autosuficientes al 100%. Tenemos una estación depuradora de aguas residuales en prácticamente todas las bodegas y bueno, gracias a la tecnología que hay ahora, pues se puede aprovechar esas aguas residuales y aguas pluviales. En algunos momentos no lo utilizamos
ni para agua, o sea, ni para el riego agrícola, digámoslo así, pero sí que lo utilizamos para el riego de los jardines que están alrededor de las bodegas y así ahorrar pues, lo máximo posible de agua. Entonces, ahí sería otra reutilización de otro de nuestros subproductos. Y bueno, aparte utilizamos en todos los edificios, tenemos plantas de energía solar fotovoltaica que se genera para emplearlo en nuestras instalaciones y aparte se vende esa energía. Y nosotros, bueno, como está tan metido dentro del grupo de bodegas este término, o sea, toda esta reutilización y entra dentro de todas las dimensiones, digámoslo así, de todos los centros productivos, nosotros hemos acuñado un término que lo llamamos economía esférica, pero precisamente porque entra dentro de todas las dimensiones del grupo empresarial, digámoslo así, porque... Bueno, lo que he comentado antes, en todos los procesos intervienen y están interrelacionados con aprovechamiento de otros procesos. Por eso también a nosotros no nos gusta llamarlo tanto subproductos como coproductos, porque al final no es algo que se desecha, no es un residuo, no es algo inferior a otro, es otra materia prima para un proceso posterior. Y esto ha sido todo. Yo, muchas gracias de nuevo por invitarnos y bueno, nada, esto es nuestra actividad y espero que haya sido de ayuda. Yo animo personalmente a las empresas a buscar un poco cómo aprovechar porque esto no solo es un carácter, digamos, lo ético y medioambiental, se puede realmente aprovechar y obtener un beneficio económico y una diversificación de productos. Así que, bueno, espero que nuestra experiencia pues, anime a otras empresas a invertir y a realizar economía circular. Muchas gracias, Ángela, por tu... No una buena práctica, una buena experiencia, sino muchas buenas prácticas que nos has expuesto aquí hoy, que nos dan o tienen que dar muchas ideas a muchas empresas de Castilla y León, pero sobre todo a muchas bodegas, ¿no?, que podrían hacer lo mismo que vosotros y que, como tú has dicho, esto se hace porque es competitivo. Si no fuera rentable para las empresas, pues no se haría simplemente por una cuestión estética, ¿no? Y en este sentido es lo primero que hay que convencer a las empresas, que esto es una oportunidad económica y de mejora de competitividad, no es otra cosa. Y aprovecho también, he compartido en el chat de esta sesión un enlace a un marketplace de economía circular y bioeconomía que hemos puesto en marcha y que presentamos ayer y en el que invito pues, a empresas como la tuya a que comparta no un producto o un servicio, sino todos los productos, creando diferentes fichas para darle visibilidad en este marketplace del noroeste ibérico. Tanto a ti, Ángela, como a cualquier otra empresa que quiera compartir estas iniciativas, si tiene limitación de tiempo para poder cargar esta información en la plataforma, estamos a su disposición para hacerlo nosotros mismos y luego, por supuesto, no se publicaría sin antes validarlo vosotros. Lo que sí que queremos es que todas estas buenas prácticas tengan visibilidad porque realmente merece la pena y sirven de ejemplo a muchas otras entidades y además pueden ponerse en contacto con vosotros para desarrollar iniciativas comerciales o para generar nuevos proyectos. Así que ahí dejo esa invitación y ahí tenéis el enlace a ese marketplace en el chat que os invito a visitar. Muy bien, pues gracias y vamos a pasar a la siguiente presentación. Para la que sí. Perdóname un momento. Sí. Me van a traer un paquete a las 12:15 justo, entonces si no tiene inconveniente Pilar, intercambiamos el orden. Ah, vale. Pilar, estás aquí, ¿verdad, también? Por no cortar un minuto y dejar a la gente mirando. Vale. Pilar. Sí que he visto que sí, estaba... Sí, no tengo problema ninguno. Nada. De acuerdo, muy bien. Pues entonces, encantado y gracias a los dos por intentar facilitar que se desarrolle lo más normalmente posible la sesión.
Pilar Rodríguez Sánchez es presidenta de Por7, una empresa de economía social y de gestión de residuos y aprovechamiento de los residuos, que es una parte también importante de la bioeconomía. Así que, Pilar, cuando quieras puedes hacer tu presentación. Hola, buenos días a todos y muchas gracias también por la invitación y por tener este espacio para, también para compartir con vosotros. ¿Veis la pantalla? Tengo el sí, PowerPoint este. Puedes poner la pantalla completa, que se ve perfectamente. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Completa. Ya está. Vale. Bien, pues como antes ha dicho Jesús, nosotros somos Por7, es una empresa de economía social, porque somos cooperativa de iniciativa social y centro especial de empleo. Estamos ubicados en Salamanca desde el 2006 y bueno, nuestro objetivo inicial fue crear empleo para personas en concreto para personas con discapacidad, y nuestra plantilla actualmente cuenta con el 82% de personas con discapacidad. Somos una plantilla de 22 personas y nuestra actividad económica pues es en los residuos. Somos economía social por una parte, puesto que estamos dentro de las empresas que no tenemos un fin social y no tenemos ánimo de lucro. En el caso de que existieran beneficios, siempre se reinvierten en la empresa. Y somos economía circular, puesto que trabajamos con residuos, que ahora os voy contando cómo, ¿vale? Bueno, no nos repetimos con la economía circular porque sabemos todos perfectamente lo que es, ¿no? Desde nuestros objetivos, que es crear empleo, como os he comentado, en los colectivos con discapacidad, y reciclar y preparar para la reutilización los residuos con el objetivo de proteger el medio ambiente. También tenemos itinerarios formativos, lógicamente, y difundimos todo lo posible actitudes responsables con valores sociales y medioambientales. Bien, ¿nosotros qué tratamos? Os digo, las actividades que llevamos a cabo, con la que empezamos fue el aceite vegetal usado. Recogemos el aceite de vegetal usado de la hostelería y también del hogar. También recogemos ropa y textil, RAES, tonel y cartuchos y pilas y baterías. Bien. Tratamos de alargar la vida útil de los residuos, de preparar para la reutilización todos los que se puedan, garantizando la trazabilidad de los residuos y ofreciendo un servicio eficaz. Sí deciros que nosotros nos ubicamos en la ciudad de Salamanca y provincia. Ese es nuestro área de actuación principalmente. No quiere decir que no pudiéramos trabajar también en Castilla y León, etcétera. Pero nuestro objetivo es dar un buen servicio y desde ahí, bueno, pues tenemos organizadas nuestras rutas y nuestra manera de trabajar. El aceite vegetal usado, como sabéis, es un residuo que además no es peligroso, pero sí contamina mucho. Los datos que nosotros recogíamos hace poco de la gestión que se hace en el País Vasco, de las depuradoras, pues había datos que arrojan, que dice que el aceite contamina una barbaridad y que supone limpiar las depuradoras 0,45 céntimos de cada kilo que pasa por las depuradoras, ¿vale? Somos conscientes de que todavía va muchísimo aceite por los desagües y también a la basura orgánica, pero sobre todo por los desagües, ¿no? Todavía es muy habitual el que la sartén la echemos por el fregadero. Recogemos en el sector Horeca, que diríamos que en principio es del que más recogemos, pero sin embargo donde más se genera es en el sector hogar. Para eso tenemos puestos contenedores en la vía pública, pero todavía si se estima que generamos 6 kilos por persona y año, son cifras muy bajitas, ¿eh? Algunos estudios hablan hasta de 10 y 12 kilos por habitante y año. Y nosotros cogemos la estimación de 6 kilos por habitante y año y estamos recogiendo ahora mismo, no pasamos del kilo y medio. El resto sigue yendo todavía al final al río, con lo cual estamos perdiendo realmente pues un recurso.
Nosotros lo que hacemos es la valorización de este aceite que después vendemos a las fábricas que elaboran biocombustible. Como sabéis, el nivel de contaminación es muchísimo menor que cualquier otro carbonante. Pues, por tanto, se trata de aprovechar algo que tiraríamos, un residuo, y aprovecharlo de otra manera, volverlo a en lo que es la economía circular. ¿Hay mucho que avanzar aquí? Pues con los datos ya os podéis imaginar, de 1,5 litros que recogemos o kilos hasta 6, pues todo eso todavía sería lo que podríamos recuperar, reciclar y que vuelva al ciclo. Aquí lo tenemos. Os decía que el 88% todavía del aceite acaba en el río. Bueno, bien. Perdonad. Demasiado deprisa. Aquí. Ya está. El sector ODECA, como os decía, bueno, está visto que no quiere salir. El sector ODECA se estima que se recicla el 72%, todavía queda un margen importante, y decía que un litro de aceite vegetal usado, dicen los estudios que contamina o que ensucia 40.000 litros de agua. Una barbaridad, y ahí os decía el que 0,46 euros supone depurar el agua de las delicadas de plantas. Bueno, este es uno de nuestras actividades. El esquema, aquí lo tenéis, pues de la freidora. De freír nos va a la botella, al contenedor, recogemos y ahí para la fabricación de biodiesel y ahí para el consumo. Bien, otro residuo que tratamos muy complicado es el de la ropa textilizada. Se generan cantidades industriales. Solo os digo que nosotros en Salamanca, un poquito de la provincia, al año recogemos 700.000 kilos de ropa. La ropa en el año 25 será un residuo que obligatoriamente los ayuntamientos tienen que recoger y es un problema grande, aparte de que tiene muchas áreas controvertidas, porque todos hemos visto programas en televisión de qué se hace con la ropa usada. Bien, pues la única salida que tiene la ropa usada es, por una parte, toda la que se puede reutilizar. Reutilizar es un mínimo, porque lógicamente la ropa que tiramos, bueno, pues alguna está en condiciones buenas o regulares, pero la mayor parte de ella no está en condiciones para que se pueda volver a usar. Con lo cual hay un campo de investigación en el que nosotros tenemos mucho interés, pero todavía no encontramos caminos, ¿no? Sabemos que es complicado, hemos tenido varias reuniones. Sabemos que hay grupos que, por ejemplo, Suiza está investigando este tema. H&M parece ser que ha sacado una máquina que descompone. Luego parece ser porque son como noticias muy aisladas, ¿no? Lo que sí que es verdad es que aquí hay un potencial a la hora de la economía circular. Hablamos de la ropa, pero hablamos también del calzado. Se generan cantidades grandísimas que hoy por hoy no tienen ninguna posibilidad. ¿Dónde van? Pues a los vertederos, así de claro. O sea, y cuando bajan los precios, como es el caso ahora mismo, estamos en una situación del residuo del textil muy seria y comprometida. De hecho, hay gestores que están dejando de recoger porque los mercados a niveles internacionales están bloqueados con el cierre de ventas. Entonces, a nosotros nos gustaría muchísimo el poder iniciar algún proyecto de investigación con este residuo. Es complejo porque sabemos que las fibras de las que están hechas ahora mismo la ropa, bueno, pues algodón encontramos poco, o podemos decir, todos son fibras muy sintéticas, que eso hace mucho más complejo los estudios a niveles de ver qué finalidad pueden tener. Sabemos que ha habido cosas muy puntuales para todo lo que son las carreteras y para tapar los taludes estos que se hacen con materiales de estos. La verdad que sabemos poco, conocemos todavía poco, pero abrimos aquí una llamada a decir a aquellos que podamos tener interés
en iniciar por aquí un camino de investigación, creemos que hay muchísimo residuo para trabajar sobre esto. Porque el problema está encima de la mesa, ¿vale? Bien, para que tengáis una idea, en nuestro país se genera como 1 millón de residuo textil, del cual solo se reutiliza el 8%, es poquísimo. Se recicla un 10% y el 82% va a la otra. Entonces hay una necesidad muy importante de proyectos de investigación en torno a este residuo, ¿vale? Por otra parte, otra de nuestras actividades es, somos gestores de RAES, aparatos eléctricos y electrónicos. En esto llevamos solamente un año y poco y tenemos también, además de la recogida y el reciclaje, tenemos la preparación para la reutilización, que como sabéis, consiste en todos aquellos aparatos que puedan volver al mercado, pues que vuelvan con una pequeña reparación, con un pequeño acondicionamiento. Bien. Aquí podemos prácticamente trabajar todo este área de los RAS. Estamos trabajando también ya con algún SIG. Bueno, es un área también importante, pero también necesita desarrollo. El esquema también es selección y clasificación, el tema de pretratamiento, reutilización, y bien a la venta de segunda mano o bien a reciclaje. Hay cosas que descomponemos, que también se aprovechan los distintos componentes y después van a los finalistas, a los gestores finalistas. Por tanto, nosotros estamos dentro de la economía circular en cuanto que el aceite se consigue biodiesel, la ropa y el calzado, la parte que se puede va a la segunda mano y a la industria va todavía muy poquito, como el tema del trapo y demás. Y después el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que tenemos la preparación para la reutilización y también reciclaje. Bien, bueno, otra cosa es que trabajamos en red, pero sobre todo yo quería aquí, nosotros siempre estamos buscando, bueno, pues nuevas iniciativas. Es verdad que somos una empresa modesta, pequeña, somos una plantilla de 22 personas, y que estamos en el ámbito de los residuos, los cuales creemos que puede haber muchos caminos todavía, ¿no? Yo cuando se estaba yendo esta mañana, tema de todos los bioresiduos, creo que es muy importante, nosotros ahí estamos, si hubiera posibilidades. Hay un tema que le damos muchas vueltas y también lo nombramos, que es el tema de los pozos del café. Bueno, pues creemos que nosotros con la recogida del aceite vegetal usado en los establecimientos de Horeca sería algo que abarataría muchos costes. La recogida sería también muy fácil hacerlo. Y en el momento que también pueda haber líneas de investigación, sabemos algunas cosas, el poder calorífico, también sabemos que tiene sus complicaciones, ¿no? Como quitarle el agua y demás. Sí deciros aquí, en esta plataforma o en este encuentro, que, bueno, que por siete está abierto a posibilidades, porque nuestro objetivo principal es la creación de empleo y el mantenerlo en los objetivos que hemos dicho. Y dar un buen servicio, siempre en el camino de mejorar el medio ambiente y en todo lo que podamos colaborar con unas empresas y con otras. Cuando decimos que trabajamos en red, pues sí, todo lo que pertenecemos a diferentes grupos que trabajan con residuos a nivel nacional y también a nivel de Castilla y León, y también con empresas del ámbito de la economía social. Bueno, esto es lo que os puedo decir. Agradeceros de verdad porque bueno, siempre es muy interesante escuchar todas las iniciativas que hay. Creo que hay proyectos interesantísimos y bueno, muchas gracias y cualquier cosa que podamos colaborar, entrar o participar, estamos abiertos totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu participación y por las experiencias interesantes que habéis mencionado, que además te invito también a incluir en ese marketplace, porque sois una entidad de referencia y entiendo que debéis estar presentes ahí, ¿no? En relación con alguno de los proyectos que has comentado, por ejemplo, el proyecto de los pozos del café, pues efectivamente nos parece muy interesante porque es una
fracción de residuo que ahora mismo no tiene ningún tratamiento y que, bueno, pues va a engrosar los volúmenes enormes de residuos que arrojamos al vertedero sin ningún aprovechamiento. Nosotros en ese sentido estamos en contacto también no tanto con el canal Loreca, que ya estáis vosotros, sino en el caso concreto de la provincia de Palencia, con las grandes tostadoras de café que tenemos allí, las empresas un poco pioneras en este tema y que generan un gran volumen de residuos de los tostaderos, como son pues el grupo Seda y Prosol. Y allí se ha creado además un aula del café, en el que participan también algunos centros de investigación como CTC, la Universidad de Valladolid, etcétera, para intentar dar una solución a estos residuos, ¿no? Y ahora mismo estamos explorando una posibilidad de transformación en compost con un paso previo que es la producción alimentaria de diferentes tipos de setas, ¿no? Porque, bueno, una vez inoculados los micelios, este material produce varias cosechas de setas, con lo cual se puede generar una actividad de venta de alimentos, alimentaria, pero al mismo tiempo la simbiosis que se produce entre esas setas y el café lo transforman en un compost con nutrientes. Cuando el propio pozo del café por sí mismo, cuando sale de los tostadores, pues no sirve como compost porque tiene una acidez muy alta. Entonces, bueno, pues es un ejemplo también de simbiosis que nosotros estamos explorando a nivel industrial y que es probable que presentemos como un demostrativo dentro de un gran proyecto que estamos preparando que incluye actividades de bioeconomía en el que participa también Cartiz, ¿no? Así que, bueno, simplemente que lo sepáis que estamos trabajando en ese tema. Si queréis, comentamos por correo electrónico en los próximos días también, porque tenemos las industrias, pero el canal Loreca es igualmente importante, como has mencionado. Y por lo tanto, se puede trabajar en ambas partidas. De hecho, algo hemos comentado también con una entidad asociada a vosotros, como es la Fundación San Cebrián, y con la entidad que tiene en Palencia, que está asociada a ellos. Y bueno, pues habíamos visto una oportunidad, ¿no? Pero sobre todo destacar que la economía circular y la bioeconomía tienen un gran potencial de creación de empleo local, y que además ofrecen una gran oportunidad para empresas de economía social como la vuestra y a sectores de la población que normalmente tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Así que muchas gracias por vuestra participación y animaros a participar y a colaborar con nosotros estrechamente, bien dando visibilidad a vuestras iniciativas, a vuestros productos en ese marketplace o bien en desarrollar nuevos productos. Pues muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la última experiencia, en la última presentación. Espero que hayas recibido ya ese paquete de mensajería. Lo tengo ahí. Perfecto, ya. Perfecto. Pues así no tenemos ya el problema, han sido puntuales. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto López, director de innovación de Kerbes, que nos vas a hacer también ahora una interesante presentación sobre cómo estáis aplicando la bioeconomía y la economía circular en vuestra empresa. Cuando quieras, Alberto. Bueno, espero que se vea la presentación. Buenos días a todos. Perfecto. Se me oye bien también, ¿verdad? Falta ver la pantalla completa. No sé la pantalla completa. Voy a ver ahí. Ahora, perfecto. ¿Sí, no? Sí, sí. Vamos a ver. Voy a dividir la presentación en dos partes. La primera os voy a presentar muy brevemente la empresa que somos, de dónde venimos, cuáles son un poco nuestros valores fundamentales. Y luego os voy a mostrar uno de los proyectos que más tienen que ver con la economía circular o la bioeconomía y que más interés puede tener en esta jornada, que se llama Smart Fert y está basado en uno de los problemas principales que tiene la ganadería porcina, que es el uso del purín, qué se hace con el purín. Entonces, como ya os he avanzado, somos el grupo Kerbes, somos ganaderos, provenimos de una empresa familiar, la empresa familiar Pascual, estamos ubicados en Ávila. Y el origen de la empresa viene del año 96, aunque anteriormente la empresa ya funcionaba, pero como sociedad, como tal, como se conoce ahora, viene del año 96. Desde entonces estamos intentando desarrollarnos dentro de la empresa porcina, intentar ser vanguardia del sector, adaptándonos a todos los cambios que hay medioambientales, tecnológicos y demás.
Estos son algunos de los logros que hemos tenido recientemente, premios y demás, bueno, pues que nos han ido concediendo, pues porque a lo mejor nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y al final, pues eso lo consideramos la recompensa un poco al trabajo. El grupo está formado por varias sociedades, siendo la principal agropecuaria La Serrota, y la evolución del grupo se puede ver aquí, en algunos hitos que hemos ido teniendo en cuanto al crecimiento. Esta información está publicada en nuestra web y se puede ver detenidamente. En cuanto a la misión, nuestra misión siempre es generar negocio, como cualquier empresa, pero tenemos siempre la sostenibilidad como argumento. Entonces, eso sí que lo queremos dejar claro porque incluso en nuestro claim, de nuestro logotipo, la evolución sostenible es uno de los argumentos fundamentales de nuestra empresa. En cuanto a sostenibilidad, pues hemos ido haciendo cosas, hemos ido creciendo, se han ido construyendo plantas de separación de sólido líquido desde el año 2002. En el 2008 se instalaron varios huertos solares. En el 2011 nos anticipamos a la normativa de bienestar animal, empezando con las granjas de cerdos libres. En el 16 construimos Grangenia, que es un poco el modelo de granja que queremos defender ahora, donde tenemos cosas distintivas como son las bandejas en el área de maternidad para recogida de purines. En cuanto a bioseguridad es totalmente muy novedosa y tenemos un diseño de granja muy disruptivo. En el 17 se construye la primera granja que se considera como una isla de producción fotovoltaica, es autosuficiente. Se construye una planta de NDN en una de las granjas, que es Abicogán, de modo experimental, y algunos canales fotosintéticos de decantación. En el 18 se instalan otros tres huertos solares para autoconsumo. Y en el 19, que quizá ya es cuando la empresa ha cogido una dimensión más grande y hemos empezado a recibir un poco los frutos de todo el trabajo anterior, pues empezamos a participar en el proyecto Clima de reducción de emisiones. Es un proyecto del Ministerio y estamos muy orgullosos de que nos hayan reconocido dentro de este proyecto. En el 2020, que es el año en el que estamos ahora mismo, estamos inmersos en desarrollar el sistema de gestión ambiental y en certificarnos en la ISO 14001. Y aquí también un poco nos hemos visto inmersos de lleno en el proyecto SmartFair, que es un proyecto de investigación financiado por el CEDETI, que es el que os vengo a contar hoy un poco en más detalle. En el 21, que ya es futuro, lo que queremos hacer es el desarrollo del Smart Fair, certificarnos en EMAS, prototipo de Grangenia 2, avanzar en ese modelo de granja que tenemos, avanzar en Industria 4.0, en conectar toda la tecnología que tenemos y planes comarcales de fertilización orgánica. En cuanto a la dimensión del grupo, somos 7 centros de producción o 7 granjas en la que generamos más de 50 empleos directos. Por otra parte, tenemos una parte que es la parte de nuestra responsabilidad social, que es la fundación, que se creó el año pasado con el propósito de colaborar en también el futuro sostenible de la sociedad, la innovación, la investigación, la educación, la formación y el emprendimiento. Tiene unos propósitos que son los propios valores del grupo, pero desde aquí nos centramos en desarrollarlos. En cuanto a uno de los hitos que hemos conseguido en formación, ha sido impulsar la formación profesional dual en agropecuario junto a Bankia Dualiza y la Junta de Castilla y León. Y hemos reabierto un centro de formación profesional que estaba cerrado. Y eso mismo nos lo hemos llevado a Aragón en un proyecto de formación profesional dual en el que hemos participado en el año 2020. Este es del curso 19-21 y este en el de Aragón hemos empezado en el 20-22. Dentro de nuestro plan estratégico tenemos 4 ejes fundamentales, que uno es el medio ambiente, el bienestar animal, la responsabilidad social y la granja. No voy a entrar en detalle en todas estas cosas porque gran parte de las cosas, sobre todo de la parte medioambiental y tecnológica, la vamos a poder ver en el proyecto que os voy a presentar. Aquí os he querido traer este es un cartel que tenemos puesto en todas las granjas, que lo hemos hecho nosotros y es un poco lo que os decía. Nosotros entendemos la evolución de nuestra empresa como una evolución sostenible. Algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de las ODS
las tenemos siempre presentes y queremos que se vean constantemente. Por eso hemos puesto este cartelito, para que sepamos que desde la empresa se trabaja permanentemente en estas ODS. En concreto, en medio ambiente, en economía circular, pues queda muy claro. Bueno, este es el final de la presentación primera. Me voy a pasar a la segunda, que es la del proyecto. Espero que no se vaya nada. ¿Ha cambiado? Bueno, ahora se ve, pero no a pantalla completa. Sí, sí, lo tengo que poner. Un momentito. Lo tenéis ahora, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Este es el proyecto SmartFert, que es un poco lo que os voy a venir a contar. Intento ser rápido en el repaso de la empresa y del grupo. El proyecto SmartFert es un proyecto de gestión de los purines. Lo que queremos hacer es desarrollar un modelo inteligente, o lo estamos desarrollando, para aprovechar este subproducto nuestro de la ganadería porcina y convertir el problema que tenemos todos los ganaderos de porcino, que es la gestión del purín, en una oportunidad de negocio, una oportunidad de trabajo. El primer objetivo de la herramienta del SmartFert es desarrollar una herramienta inteligente que aporte la solución para la gestión de purines que se genera en las explotaciones. Y que, por otra parte, podamos facilitar la posterior aplicación en el campo mediante IoT, Internet of Things, como agentes fertilizantes de los terrenos de cultivo. Otro de los objetivos técnicos del proyecto que buscamos es monitorizar y mejorar la salud del suelo de toda la base tierra que está ligada a las granjas. Si al final tenemos terreno alrededor de nuestras granjas que nos lo ceden para que podamos utilizarlo y ahí echar el purín, lo que queremos es que la salud de este suelo sea mejor que otros suelos que no utilizan nuestros purines. Entonces, lo vamos a hacer utilizando esta herramienta que estamos diseñando, y con ella vamos a monitorizar y mejorar la salud de todo este suelo. Una de las cosas que queremos también conseguir es tener un uso sostenible de todos esos suelos de cultivo y de los purines que proceden de nuestras instalaciones. Se mitiguen todos los efectos negativos que pueda tener una fertilización con estos productos ganaderos. Vamos a ver, estamos hartos de oír que la ganadería contamina, que contamina acuíferos, que contaminamos. Y al final lo que tenemos que convertir es todas estas críticas, demostrar de alguna manera que no es así, que nosotros no abusamos del uso de purín, que nosotros echamos el purín necesario para nitrificar la tierra y que pueda funcionar como un abono de una forma correcta. Y para eso también hemos diseñado este proyecto, para que, aparte de dosificar de una forma más precisa y de una forma inteligente, poder demostrar y poder hacer un seguimiento de esas dosificaciones que se hacen incluso con la administración. Y por último, una de las cosas que queremos llegar a hacer es que se genere un algoritmo de inteligencia artificial que prediga esa demanda de purines en función del estado vegetativo de los suelos, en función a las concentraciones de purines, en función a abonados anteriores, en función a consumos que hayan hecho los anteriores cultivos, y que nos permita tener una gestión eficaz del stock que tenemos en el purín, de purines en las granjas, tanto en las fosas como en las propias balsas. ¿Por qué? ¿Cómo detectamos las necesidades de SmartFert? Muy fácil. Pues cuando nos pusimos a mirar esto, empezamos a ver un poco el estado del arte, cómo estaba la competencia, hicimos un poco de benchmark y vimos que no había ninguna herramienta completa que hiciese todas estas cosas que nosotros queríamos. Nosotros encontramos herramientas, por un lado, que lo que hacían era, pues quiero ver cómo están mis cultivos, voy a contratar una empresa de teledetección. Sí, existía. Incluso existen empresas que se dedican a mirar cómo se dosifica el purín en el campo, incluso lo registran. Es muy típico de la zona de Aragón y de Cataluña, donde incluso la Generalitat obliga a los ganaderos a presentar estos registros de una forma digital y, digamos, que validada por alguna de las empresas que están autorizadas. Entonces, muchas soluciones de esas de dosificación que habíamos explorado pues estaban únicamente orientadas a cumplir estos requisitos legales, nada más que al tema de cumplirlo de la Generalitat, y no aportaba al ganadero ningún valor añadido en la gestión de sus purines. Y por otra parte, claro, ya pedir que tuvieran inteligencia artificial para optimizar el proceso ya es pedir muchísimo más.
las soluciones de teledetección que hemos explorado y que conocemos, pues estudian la evolución de las parcelas, pero no son capaces nada más que de prescribir o pautar diferentes dosis de abonado, pero no hay una solución integral que automatice y certifique este proceso con las dosis prescritas y se recoja la información que hay en las parcelas. Por otra parte, hay soluciones de software de gestión de las granjas porcinas que sí, incluso pueden llegar a hacer una gestión de los purines, pero no tienen un stock real de los purines en cada una de las fosas, de las balsas, y por otra parte no suelen estar caracterizados, es decir, en ningún sitio está registrado el valor de NPK o de nitrógeno, fósforo, potasio que tienen esos purines como abono, como potencial abono. Entonces, nosotros con la inteligencia artificial lo que queremos es analizar y pautar ese tratamiento de los purines en cada una de las tecnologías, dependiendo del stock que tengamos de los purines, la tipología de granja y también de las necesidades agronómicas de los terrenos. Aquí en este esquema tenemos cómo se hace la fertilización actualmente o cómo lo hace la inmensa mayoría de las empresas ganaderas, y cómo lo queremos hacer nosotros con este sistema SmartFert. Nos vamos a apoyar en la primera parte del gráfico únicamente porque la segunda la tengo un poquito más desarrollada. Y ahora básicamente lo que se hace es recoger el purín en unas balsas, cargarlo y descargarlo. ¿Vale? Sí que se echa una cantidad de nitrógeno con arreglo a unos conocimientos previos, a unas dosis marcadas incluso por la propia administración. Y nada más, hasta ahí se desarrollan unos libros de deyecciones, hay que cumplir con los requisitos que nos piden y eso es lo que se hace. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Pues esta me la salto porque os la he contado ya. Nosotros lo que queremos hacer es todo esto, hacerlo de una forma inteligente y precisa. Entonces, para eso partimos de una teledetección en la que detectamos las necesidades de los propios cultivos. Las llevamos a nuestro sistema donde quedan anotadas, sabemos las necesidades, digamos, que de fertilización que va a tener cada parcela. Por otra parte, trabajamos la caracterización de los purines, separándolos y plasándolos por diferentes plantas para obtener un diferente tipo de purín, si queremos. Y luego hacemos una aplicación inteligente en el campo utilizando una aplicación móvil que está basado en todo este sistema y que utiliza todo el sistema del SmartFert. Aquí las ventajas las obtenemos en tres partes fundamentalmente. Una parte en la que mejoramos la gestión de los purines, por otra parte mejoramos la gestión de los terrenos y por otra parte gestionamos la dosificación de los purines a la fertilización, con lo cual digamos que somos más finos desde el punto de vista medioambiental. En cuanto al medio ambiente, optimizamos los recursos hídricos y agronómicos utilizando esta tecnología. Estamos trabajando en economía circular y buscamos la huella ambiental neutra con el sistema de autoconsumo. En cuanto a vertiente económica, con la reducción de la huella de carbono, la optimización de purines, vamos a evitar gastos de transporte, ahorros de combustible, incluso podemos generar futuras ventas de bonos de CO2. Valorizaremos los purines y podrían llegar a generar ingresos directos e indirectos, o al menos crearemos un valor añadido en los agricultores para poder seguir teniéndolos como socios o como partners con sus terrenos. Y tenemos la esperanza de poder comercializar esta aplicación como una nueva línea de negocio. Aquí, antes cuando estaba escuchando al ponente del ICE y cuando estaba escuchando alguna intervención más, al final las empresas empezamos a dejar de ser solo ganaderos o solo agricultores como Mata Romera y empezamos a ser más cosas. Nosotros, desde el momento que empezamos a desarrollar productos tecnológicos de este tipo y se pueden comercializar, pues ya seremos ganaderos y seremos también pues, una empresa tecnológica de alguna manera. En cuanto a bienestar animal, creemos también que la mejora en el tratamiento de los purines, sobre todo en las fosas, va a producir una eliminación de gases y menos emisiones difusas y en concreto vamos a beneficiar el bienestar animal de todos los animales de nuestras granjas. Este es un esquema técnico de la aplicación, pero os la voy a explicar mejor en un esquema gráfico que tengo.
Vamos a ver, la tecnología que hemos desarrollado, que estamos desarrollando, porque estamos ahora mismo para lanzar la primera versión, creo que la semana que viene podremos empezar las primeras pruebas, lo que hace es conectar todos los sistemas que os he expuesto anteriormente. Va a conectar por una parte la parte de teledetección, va a conectar por otra parte con todo el stock de purines de las granjas y va a conectar al aplicador o la persona que con la cuba echa el purín en el campo. ¿Qué hacemos aquí o cómo lo hacemos? Pues primero lo que hacemos es introducir en el sistema los datos de las parcelas. Los datos de las parcelas los metemos por los SIGPA. Esos datos de las parcelas, comunidades de cultivo íntegras, es decir, dos o tres SIGPA pueden generar una unidad de cultivo, una unidad agronómica que va a tener el mismo cultivo. Eso lo tratamos como una unidad, puesto que va a tener la misma fertilización. Y eso se lo mandamos a la empresa de teledetección. Esa empresa de teledetección lo que hace es, durante los últimos 4 años, tiene información de esa parcela, tiene información también de los 4 últimos cultivos que ha tenido esa parcela, y lo que va a ver es cómo ha consumido el nitrógeno que ha habido en el suelo y cuál va a ser la necesidad de fertilización para los cultivos que tiene el año que viene, que va a tener el año que viene. A partir de ahí genera unas necesidades de NPK o de nitrógeno, fósforo, potasio teórico que nos los devuelve a la aplicación SmartFair a nuestros servidores. Nuestros servidores están en un cloud, están en la nube, y nosotros esas necesidades de cultivo de las parcelas las vamos a poder ver desde una aplicación web, un entorno, digamos, de trabajo interno, y también se van a poder ver desde una aplicación móvil, que es la aplicación móvil que está destinada al uso de los agricultores, del agricultor final o de la persona que se dedica a hacer la gestión de los purines con los tractores y las cubas. Nosotros aquí, en este extremo, ya tenemos, por una parte, analizado la cantidad de purines que vamos teniendo en las fosas, porque se van midiendo y se van informando al sistema, y tenemos también un análisis de esos purines y conocemos perfectamente cuál es su composición de nitrógeno, fósforo y potasio según la concentración de cada una tipología de purín. No es lo mismo un purín que venga de la parte de partos de las granjas, que es un purín mucho más acuoso, que el que venga de la parte de las gestaciones, por ejemplo. Aquí nosotros estamos haciendo permanentemente analíticas de estos purines para poder tener una curva de caracterización de los mismos, saber cómo se comportan esos purines en invierno y en verano, y dependiendo de qué grupo de animales de las granjas nos venga. Una vez que tenemos esto, nosotros esos datos se los mandamos a la aplicación móvil. ¿Por qué? Porque el agricultor, desde el momento que va que empieza a utilizar este servicio, y este servicio nosotros se lo vamos a entregar a todos los agricultores con los que nosotros nos ceden sus terrenos para la gestión del purín, van a poder tener una ventana en la que ellos van a poder ver qué pasa con sus cultivos, qué cantidad de purín se está echando, con qué concentraciones, en qué fechas, incluso va a poder ver una traza GPS de los movimientos que ha hecho el tractor dentro de su tierra. Entonces, el agricultor lo único que tiene que hacer es decir qué unidades de cultivo componen sus parcelas, las que quiere fertilizar con purín. Al dar de alta esas parcelas el agricultor, se va a dar de alta nuestro sistema. El agricultor, evidentemente, tiene que ser usuario del sistema. Se va a dar de alta nuestro sistema y automáticamente va a ir a la empresa de teledetección para que la empresa de teledetección vaya marcando qué prescripción de abonado va a tener que hacer para el cultivo del año siguiente. A partir de ahí, el agricultor, por fechas, propone una fecha de abonado, y nosotros lo que vamos a hacer es decirle a la persona que va a aplicar el purín mediante la aplicación, según el purín que está cargando en la cuba, qué cantidad de purín tiene que echar. Aquí voy a abrir un paréntesis. En las cubas nosotros podríamos echar cualquier purín, un purín sin mezclar, un purín de la balsa o el que queramos. ¿Por qué? Porque nosotros en el aplicador, aquí lo que sale donde pone aplicador, va conectado al tractor y va conectado a la aplicación.
Hemos creado un prototipo en el que nosotros, con un conductivímetro, podemos trasladar la conductividad que da el purín a MPK. O sea, dependiendo de la conductividad, ya tenemos unas curvas con suficientes datos en las que nos transfiere esa conductividad a NPK. Entonces, si yo de la empresa de teledetección, por ejemplo, digo que esta tierra necesita 20 kilos de nitrógeno por hectárea, no sé cuántos de potasio y no sé cuántos de fósforo, y la concentración del purín que lleva cargado el tractor o la cuba, va a declarar un NPK del purín que le hayamos echado, vamos a saber en todo momento a qué velocidad tiene que ir el tractor con el caudal de purín que está soltando. Eso lo genera un algoritmo que tiene la propia aplicación de SmartFed. Al final lo que se cruza es los datos, todas las analíticas de NPK que hemos hecho en los purines, en los diferentes tipos de purines, con unas curvas de comportamiento de la conductividad. ¿Para qué? Para poder tener en real, cuando se carga el purín, la concentración de NPK, del NPK, no el teórico que nosotros tenemos en las fosas, sino el real, con la disolución que haya en las fosas, en las balsas en ese momento. Desde el punto de vista técnico, pues si alguien quiere controle un poco más el tema y explicarlo, va todo montado en un servidor en nube. Todo el proyecto lo hemos desarrollado pues con una tecnología de una base de datos desestructurada en Mongo, y hemos diseñado una aplicación a medida para todo esto, que trabaja tanto en front office como en back office, como en entorno Android de momento, en esta primera fase. Para lo que es el desarrollo de ese todo entramado de conductividad, interpretación de la conductividad, apertura de las tajaderas, cierre de las tajaderas, caudal, tenemos una Raspberry Pi industrial a la cual hemos programado pues todos esos sensores para poder comunicarlos. Y poco más de lo que es el entorno de la aplicación y poder explicar un poco en qué consiste todo esto. Lo que hace al final el tractor es dosificar con la dosis más precisa según la prescripción que le ha dado la empresa de teledetección, y todo eso ya queda registrado en el libro de deyecciones, que es inalterable. A partir de ahí nosotros sabemos lo que hemos aplicado, y esa aplicación, que hemos procurado que sea bastante más precisa de lo que se hace actualmente en la agricultura y en la ganadería actual, pues ese fertilizador inteligente o ese SmartFed, lo que queremos es llevarlo a los libros de registro oficiales que se presentan en la Junta de Castilla y León, que son nuestros libros de deyecciones, y lo que queremos es que salgan desde la propia aplicación. Otra de las cosas que se ha intentado aquí, que no tiene nada que ver con la economía circular, pero que sí que facilita el uso, era una de mis obsesiones al principio, que era crear un poco de experience para el agricultor o gente que es más ajena a la tecnología, y poderles meter un poco en el saco de esta tecnología y en su uso, es facilitarles la vida. Entonces, todo el papeleo que les genera el ceder unas tierras para los purines, firmar contratos con el ganadero y el poder generar su propio libro de deyecciones, lo va a hacer la aplicación automáticamente por ellos. Lo van a tener en unos PDFs que van a poder presentar a la Junta de Castilla y León, pues sin más esfuerzo que ese. También les va a brindar una utilidad para presentar sus PAC. Normalmente, los agricultores que utilicen esto y que no sean de nuestra base de tierra, que presentemos las PAC por ellos, van a poder presentar sus PAC utilizando los datos de SmartFed. Pues con esto no voy a enrollarme mucho más. Os doy las gracias a todos por escucharme, por escuchar nuestro proyecto. Aquí tenéis mis datos de contacto en concreto, son mi correo, mi Twitter y tanto el LinkedIn de Kerbes como mi LinkedIn personal, para que podáis contactar conmigo cuando queráis, y para cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Pues que ya conocíamos el proyecto, pero nos parece fundamental avanzar en una fertilización inteligente del terreno. Tenemos terrenos agrarios
que están hiperfertilizados y eso más que un beneficio es un problema. Y desde luego adecuar la fertilización a las necesidades reales de los cultivos y las características de los terrenos nos parece fundamental para avanzar en la economía circular y en la bioeconomía. Si no, estaremos desperdiciando materiales y contaminando las dos cosas. Y creo que vuestra iniciativa es muy interesante en ese sentido. Y aunque lo haya dicho ya antes, pues os invito a dar visibilidad a este proyecto, a SmartFair, en ese marketplace que hemos creado. La verdad es que el chat está muy tranquilo, pero realmente ahora sería el tiempo de presentar vuestras preguntas y comentarios. No sé si alguien quiere añadirlo. Jesús, una aclaración. Sí. Jesús, una aclaración. Erróneamente he dicho antes que el InfoDay de Green Deal, el InfoDay regional, era el 9 de noviembre. Como bien se ha indicado en el chat, no es el 9 de noviembre, es el 10 de noviembre. El día 9 es la fecha límite para la inscripción, ¿de acuerdo? Eso es. O sea, la fecha del InfoDay de Green Deal es el 10, del InfoDay regional, que es telemático, será el día 10 de noviembre. Muchas gracias. La verdad es que aunque lo haya puesto en el chat, no está nada mal volverlo a recordar para corregir el error. Efectivamente, la fecha límite de inscripción es el día 9 y el día 10 es la propia jornada. Y además en esta jornada se puede anticipar, se pueden enviar también muestras de interés de proyectos para que puedan ser analizados con los expertos que van a asistir a esta jornada. Es decir, que si alguien tiene una idea de proyecto, no tiene más que cumplimentar una pequeña ficha, enviarla a los coordinadores del ICE de este evento y ellos organizarán una reunión bilateral con los expertos de CEDETI y de ICE para analizar las posibilidades de financiación de estos proyectos o de estas ideas de proyecto. Bien, no sé si hay alguna pregunta entonces. Si no hay ninguna más, pues agradecer a todos los participantes en esta sesión su asistencia, tanto a los ponentes como a los oyentes, y animaros a seguir las iniciativas del proyecto INVEC a través de su página web, invec.org, y específicamente a las empresas a presentar su muestra de interés, su candidatura, para que puedan beneficiarse de estos servicios de diagnóstico, elaboración de planes de actuación, identificación de potenciales proyectos y, en su caso, apoyo en la búsqueda de financiación para los mismos. Así que, sin más, reiterar el agradecimiento y despedir la jornada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Pues, si no hay nada más, paso a finalizar la reunión. Ha sido un placer estar con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Un saludo. Adiós, igualmente. Adiós.